Profeta Elías, tu mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las
Es la piedra
corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Oh, por vosotros los edificadores, la piedra de corona. Yeah.
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, mientras estamos aún con vida en este mundo. Qué grandioso es agradecer a nuestro Padre Celestial por la vida que nos da. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por habernos permitido una vez más acercarnos humildemente ante ti, Señor, ante tu presencia. Esto es a un compañerismo contigo de todos los días, Padre amado. Profetas del Antiguo Testamento, muchos que creían en ti, quisieron vivir estos tiempos, Padre, pero tú nos has dado esa oportunidad y el privilegio de vivir, Señor, en estos últimos tiempos y para poder entender y comprender todo lo que estaba guardado y oculto, Señor, en misterio, Padre. Estaba oculto, sí, para los sabios entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender. Eso fue un mensaje de la hora de Apocalipsis 17, estaba en misterio, como dice textualmente, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como si lo anunció a sus siervos, los profetas. Y hoy nos encontramos, Señor, a esta hora, en este punto de la tierra, Señor, donde tú nos, antes de la fundación del mundo, tú nos ubicaste, oh Padre amado. Y esa es la razón, es el motivo también por la que nos juntamos, Señor, los hermanos y hermanas que también estarán en escena juntos para decirte muchas gracias por ese privilegio, Padre amado. Iniciamos entonces que sea tu voluntad este glorioso mensaje, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es compartiendo la lectura. Estábamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Poder de Transformación, servicio realizado en Fresno, Arizona, Estados Unidos, del día 31 de octubre del año 1965. Y para continuar en esta hermosa tarde, vamos a continuar en los párrafos 71, dice, y cuando usted intenta tomar la palabra de Dios y colocarla en la religión de este mundo, usted trae muerte para sí mismo, mata al individuo. ¿Ven lo que quiero decir? Mata a la persona. Usted dice, bueno, mire, usted cree en Dios. Oh, mire, usted no tiene que creer eso. Si usted, nuestra iglesia, allí mismo, ese es el trueno que mata al individuo. Usted tiene que dejar que todo caiga a un lado y tomar la palabra solamente. Quédese exactamente con esa palabra, no la deje. Cuando Dios dice algo, eso es exactamente lo que es. A mí no me importa lo que la educación pueda probar. En los días de Noé, ellos podían probar que no había agua allá arriba en los cielos, pero Dios dijo que caería agua y cayó. Correcto. Ellos dicen hoy día, no hay fuego allá arriba para que caiga. Pero obsérvenlo caer un día. ¡Ajá! ¿Cómo vamos a hacer esto y hacer aquello? Observen a Dios hacerlo. Él lo hará. Él dijo que lo haría. Y esa simiente se anclará en algún lugar. ¡Gloria a Dios! Lo único que él está buscando hoy día es una cementera, alguna parte donde pueda posar. Comienza a alguien y ellos lo pervierten y la rocían como él lo hizo con Eva. Comenzó en Eva para que ella fuera cementera y produjera hijos de Dios, no hijos de Satanás. Pero ella era una cementera y cayó en el lugar incorrecto. Así caerá la palabra en un incrédulo, o en uno que duda, o en un escéptico. Hará de ellos un miembro de iglesia, pero nunca hijos e hijas de Dios. Dígalos que se dejen crecer el cabello y ellas se reirán en su propia cara. Usted les dice que hagan esto o lo otro, o que haga el hombre, y ellos se reirán en su propia cara. No son hijos de Dios, son la sementera invocada. Y sin embargo, están reteniendo la simiente. ¿Ven ustedes a los falsos ungidos? Ellos están ungidos. Sí, con el Espíritu Santo. Ellos hablan en lenguas y hacen señales y maravillas, pero es de Satanás. 73. Jesús dijo, muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, Señor, ¿que no eché demonios e hice grandes y poderosas obras y maravillas en tu nombre? Él dijo, apartaos de mí, obradores de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? David dijo, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad del Señor, me hubiera escuchado, ven. El Señor no me hubiera escuchado, ven. Iniquidad es algo que ustedes saben que deberían hacer y no lo hacen. Ustedes lo saben, pero no lo hacen.
Eso es iniquidad. Ven, ustedes saben que deberían quedarse con la palabra de Dios, pero por causa de la iglesia o por alguien más o alguna otra cosa, ustedes se apartan de la palabra de Dios y hacen lo que la organización dice. Bueno, yo no sé. Mi iglesia dice que nosotros deberíamos hacerlo de esta manera y yo lo creo de esta manera. Vean, y está allí delante de ustedes que no deberían hacerlo. Eso es iniquidad. Apartaos de mí, obradores de iniquidad. Párrafo 74. Miren al gran San Pablo en 1 de Corintios 13. Él dice, aunque hablase lenguas humanas y angélicas, ahora, y ustedes que quieren, o alguien que quiera basarse en eso como siendo la evidencia del Espíritu Santo, Pablo dijo, aunque hablase lenguas humanas y angélicas y no tuviera caridad, como todos ustedes tienen aquí entre ustedes, nada soy. Ven. Ustedes pueden hablar en lengua, sí, porque es la palabra. Un predicador puede tomar esta palabra y salir y predicarla y hablar de esa palabra y esa palabra crecerá. Pero el predicador podría ser un hipócrita, él mismo. Es la palabra. Ven, pero la verdadera criatura viviente de Dios toma todo el propósito, la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si usted le añade alguna otra cosa a eso, usted tiene una planta pervertida. 75. Y si yo comienzo aquí con un trigo y coloco una cizaña junto a él y los cruzara entre sí, si eso se pudiera hacer así por el polen y lo introduzco allí y obtendría un trigo cizaña. Bien, se parece a un trigo, pero sin embargo es una cizaña. No tiene vida genuina, no puede reproducirse nuevamente. Bien. Brotará, pero no puede reproducirse. Un burro puede cruzarse con una yegua y ella dará a luz una mula, pero esa mula no puede volverse a cruzar con otra mula. Es una híbrida. Que cada palabra produzca según su género. Vean, puede cruzarse solo una vez y la iglesia puede venir como una organización solo una vez, pero no puede volverse a cruzar ella misma. Lo que produce es otra organización. Los luteranos no pueden cruzarse con los luteranos. Produjeron un metodista y un metodista produjo un pentecostal. Vean, no puede reproducirse otra vez porque está muerto. No puede iniciar un avivamiento. ¿Cuándo Dios alguna vez inició un avivamiento en una organización? Examine la historia. Él nunca lo hizo. Es la organización la que se forma después del avivamiento. Cuando Lutero, el hombre de Dios, salió con el mensaje de justificación, detrás de él vino la iglesia luterana. Ellos ya nunca pudieron, perdón, crecer. Entonces Dios envió a un hombre llamado Juan Wesley y después de eso vino un avivamiento. ¿Qué hicieron ellos? Se organizaron y jamás pudieron reproducirse nuevamente. Vean, son estériles. Aleluya. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Correcto. Ella producirá según su género. Luego vino un pentecostal. Él no puede. Miren lo que hizo. Se organizó. No puede reproducirse nuevamente. Ellos pueden tener a un montón de Oral Roberts y todo lo demás por todo el país, pero eso no lo hará. Él se inclinará exactamente de regreso hacia esa especie natural de la mula. No puede. No importa cuántas inyecciones le pongan, sigue siendo o cuántas relaciones espirituales tenga y lo que tenga. Y ustedes son adultos, ustedes saben de lo que estoy hablando. No importa cuántos esposos y esposas tenga y cuánto más y cuántas hermanitas edifiquen por aquí e iglesias y organizaciones, no puede producir un avivamiento. Llegó a su fin. Es que cruzaron el mundo con la palabra de Dios y ella misma no puede reproducirse otra vez. Dios levantará alguna otra cosa y pondrá su palabra en movimiento. Y si se organiza, también morirá. Correcto. No puede reproducirse a sí misma porque es un híbrido. Eso es correcto. Párrafo 78. Miren a su maíz híbrido y hoy día ellos dicen, ese es el mejor maíz. Es un asesino. Eso es lo que lo están matando a ustedes. Sus vidas no fueron hechas para, sus cuerpos no fueron hechos para eso. Sus cuerpos fueron hechos para el grano original. Es por eso que sus padres y madres y demás vivían más. Es por eso que ellos eran fuertes. Un hombre de 78 años de edad era robusto y fuerte.
Vean, ellos vivían de las más naturales, de las cosas naturales, perdón. Miren a estos montañeses por aquí. Ellos viven de venado y de los granos originales. Pongan a un hombre aquí en la ciudad. Aquí viene él, una persona obesa a los 35, 40 años de edad, blando, ciertamente. Bueno, me salí del tema, ¿no es cierto? Párrafo 79. Noten, por lo que yo estoy tratando de decirles a ustedes es que eso es civilización, lo que nosotros llamamos cultura. Cultura se oye tanto acerca de eso. Miren, ¿alguna vez han escuchado mi apreciación de lo que es cultura? Es un hombre que no tiene el suficiente valor para matar un conejo, pero que puede llenarse la barriga de eso después de que alguien más la mate. Así que eso es lo que yo pienso de la cultura. Ven ustedes, eso es correcto. Ven, nosotros no. Dios no viene por. No es cuestión de traer a un hombre de Dios por medio de la cultura. No se puede civilizar un hombre a Dios. Él nace. Una simiente de Dios, proveniente de Dios, siempre era Dios y jamás puede ser algo aparte de Dios. No se consigue por medio de la cultura. Párrafo 80, por último. Ahora, ¿cómo tiene él su tipo de leña a través de una simiente deformada? Hoy Satanás ha hecho su gran Edén, su gran Edén. ¿Qué es eso? Cultura, ciencia, iglesias hermosas, torres altas, predicadores muy pulidos, educación, de PhD, LLD, títulos. Doctor en literatura, doctor en divinidad, doctores. Cada vez que usted pronuncia eso simplemente lo aparta a él más de Dios, lo aparta bien lejos. Y las congregaciones no quieren a alguien que se pare allí y use palabras como id, hein, y tote, y carry, y face, modismos americanos y palabras mal pronunciadas. Ellos no quieren eso, ellos quieren algo muy bonito. Esa es la misma cosa que Caín tenía en su mente, el padre de ellos. En el principio, ofreció flores y frutos de la tierra. Cuando Dios quería sacrificio, un hombre con la revelación de Dios fue sangre, no una pera o un durazno o una ciruela o lo que sea, o un abricot. Como dicen ahora, fue la sangre la que nos sacó del huerto del Edén, una sangre degradada, una mujer que dejó que la simiente de la persona equivocada fuera plantada en su vientre y así empezar esto. Amén, hermanos y hermanas. Realmente es un privilegio para todos nosotros de seguir conociendo estos gloriosos mensajes. Estamos lecturando en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado El Poder de Transformación, servicio realizado en Breckenridge, Arizona, Estados Unidos, del día 31 de octubre del año 1965. Seguimos compartiendo, hermana Reina, por favor, en los párrafos 81 al 90. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El poder de transformación, párrafo 81. Ahora encontramos, para probar que el mensaje es realmente oportuno de lo que les estoy hablando, para probarlo, fíjense en la hibridación de hoy día, tratando de hacer una especie más bonita. Fíjense en la hibridación. Fíjense en la vida botánica. Aquí, el verano pasado, fue en este verano, sí. Yo tenía una florecita silvestre. Él me estaba mostrando allí hace algunos minutos y esto me vino a la mente. Una florecita silvestre que yo tenía aquí en este florero. Y la tenía que regar dos veces al día para mantenerla viva. Era híbrida, pero ella se originó de otra florecita amarilla, la cual fue unida con otra cosa para hacer esta flor. Y esa florecita estaba allí solita, donde se podía cavar en la tierra y no encontrar suficiente humedad para escupir. Vean, estaba viviendo prácticamente en el polvo y era igual de bonita y no tenía que ser regada. Era la original, no era híbrida.
No había nada mezclado en ella. Era una flor genuina, pero esta era algo mezclado con ella. Había que regarla, acariciarla y mimarla. ¿Ven? A esta no. Los insectos no se le acercaban, pero a esta tenemos que fumigarla y todo lo demás para mantenerlas o para ahuyentarles las moscas y mosquitos y cosas así. De esa manera, si uno no lo hace, ellos la matan. Ustedes no tienen que hacerlo. Un mosquito no se le acerca. Oh, así es un verdadero y genuino cristiano nacido de nuevo. Usted pudiera tentarlo con cualquier cosa que quiera. Él sigue siendo un cristiano. Tiéntenla a ella, a donde quiera que sea. Ella sigue siendo una cristiana. Una damita de uno de los hermanos aquí, alguno de ustedes. La iglesia de ellos me escribió una carta el otro día. Dijo, papá, ¿no quiere que yo vaya al basquetbol o a un juego de baloncesto? Hermano Branham, nosotros creemos, ella dijo. Tenía 12 años de edad y dijo, hermano Branham, nosotros creemos que usted tiene la palabra del Señor en lo que nos dice. Dijo, en cierto modo yo creo que mi papá está equivocado, pero en que usted diga, yo voy a creer. Ahora, esa muchachita tan dulce, ¿ven? Así que yo pensé, bueno, dije, mira, cariño, si tú eres cristiana, eres cristiana en cualquier lugar. No importa en dónde estés, tú sigues siendo una cristiana. Pero yo dije, mira en la cancha de baloncesto y es en lo que tu papá está pensando. Se escucha a los niños diciendo groserías y comportándose de esa manera. Yo todavía creo que tú serías una cristiana. Pero mira, tu papá está más avanzado en la vida que tú. ¿Ves? Miren, yo le dije, ahora tú tienes 12 años de edad y dijiste que tenías una hermanita de 4. Ahora, ella quiere que tú recortes muñecas de papel. Continúa. Yo no tengo tiempo para cortar muñecas de papel, ¿ves? Tú estás más adelantada que tu hermanita. Miren, es ahí donde la iglesia debería estar hoy, más avanzada en la palabra de Dios. No metodista, bautista, pentecostal, presbiteriano, sino avanzada en la palabra. Amén. Hasta hijos e hijas de Dios. Ajá. Muy bien, muy bien. El mensaje, siendo oportuno, probó. Por la ciencia, por su ciencia e investigación, ¿ven ustedes? Ellos han tratado de pervertir todo y hacer una simiente diferente, hacer algo diferente. Hacerlo más bonito. Miren a nuestras hermanas. Yo comenté hace un rato acerca de cuán bonitas se veían. Es posible que las pongan por allí en una competencia mundial con estas como Gloria Swanson o algunas de estas bailarinas que se desnudan como tienen en California y perderían miserablemente. Pero los nombres de ellas no están en ese libro de la fama, sino que están en el libro de la vida, ¿ven? Ajá. Un espíritu manso y humilde es un gran tesoro para Dios. Y la Biblia dice que nuestras mujeres se adornen con un espíritu afable y humilde, sujetas a sus esposos y con dulzura. Eso es lo que es de gran estima delante de Dios, ¿ven? Correcto. No todo esto aquí, eso es lo que ellos hicieron. Ellos, Max Factor, ha embellecido a las mujeres exteriormente, lo cual es de Satanás. Toda esa cosa es del diablo. ¿Sabían ustedes eso? Ciertamente, todo eso es del diablo. Miren, recuerdo cuando mi esposita era joven y bonita. Ella no usaba maquillaje, no. Ella vino y yo la bauticé en el nombre de Jesús cuando ella usaba los vestiditos hasta las rodillas, así, ¿ven? Pero ahora ella está envejeciendo. Ella dijo, me estoy poniendo tan arrugada. Yo dije, ¿sabes? A medida que tú envejeces, mis ojos se ponen más opacos.
Yo me acuerdo de cómo eras y recuerdo y sé en mi corazón cómo serás algún día. ¿Ves? ¿Ves? Mira, con el espíritu apacible y dulce que tú tienes, Dios nos reunirá nuevamente más allá. Eso es esa. Entonces nosotros nunca seremos cambiados. Así que el por qué. Pero fíjense, en los días de Noé, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bonitas, tomaron para sí mujeres como esposas. Vean, los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres, porque ellas eran sensuales y se vestían de esa manera. Ellos codiciaron a esas mujeres y se fueron tras ellas. ¿Ven? Yo estoy agradecido que ustedes, hijos de Dios, ven más allá de eso. ¿Ven? ¿Cómo es que las mujeres se hacen a sí mismas? ¿Ven? ¿Por qué es eso? Es todo bonito. Es una hibridación. Tomen a una de ellas, lávenle la cara. Y ellas, ustedes no sabrían lo que tendrían. ¿Ven? Correcto. Tal vez el suficiente temperamento como para pelearse con una sierra circular y sucia y vulgar e inmunda y sale con otros hombres. A mí no me importa lo que sea mi esposa. Yo respeto la lealtad en cualquier mujer. Cuando yo era un muchachito, yo siempre decía, si una mujer negra quisiese ser leal, yo derramaría la última gota de mi sangre para mantenerla de esa manera. Vean, yo respeto lo que es correcto, la cosa correcta. Yo he tratado de vivir conforme a eso toda mi vida. En aquel entonces yo estaba joven, ahora estoy viejo y no he cambiado mis ideas para nada. ¿Ven? 87. La ciencia, de la misma manera como hizo con Eva, así también ha hecho con la iglesia. Para pervertirla completamente. Él llevó a cabo sus planes hoy día, a través de su iglesia híbrida, su Edén moderno que hoy tenemos. Nosotros estamos viviendo en un Edén científico, el Edén de Satanás, un Edén científico. Si lo quieren leer en Isaías 14, 12, se los citaré. Si lo desean, si quieren, 12 y 14. Satanás dijo en sí mismo, me exaltaré por encima del Altísimo. Él quería tener un reino en el que hasta ahora, en el que hasta los hijos de Dios lo adorasen. Eso es exactamente lo que él ha hecho. Él lo ha hecho a través de la iglesia, de la religión. Así como él empezó en el principio con religión, él lo ha hecho. 88. También como el profeta Pablo vio en segunda de Tesalonicense capítulo 2, que él culmina en el gran Edén científico en este día, en lo científico, en educación y civilización. Él mismo lo ha hecho y finalmente culminará en el concilio ecuménico, en donde todas las iglesias tendrán que sujetarse a él. ¿Ven lo que es eso? Es ese espíritu de engaño obrando entre la gente, hijos de Dios, los cuales son hechos a la imagen de Dios, y las hijas de los hombres, las cuales están hechas a la imagen del hombre, los han tomado bajo falsedad, como él hizo con Eva. Y él mismo se ha formado a través de su propio truco de ciencia y educación y cultura, hasta que él obtuvo para sí un Edén de muerte, moderno y científico, donde Dios, por su palabra, habló. Y él tenía un Edén sin muerte, ninguna ciencia, ninguna educación como tenemos hoy, o ninguna civilización. ¿Ahora lo ven? ¿Lo entienden? Vean, él ahora tiene su Edén. Miren, todas las iglesias lo adoran. Eso es lo que él dijo aquí en segunda de Tesalonicenses. Ese hombre que se hace pasar por Dios, se siente en el templo de Dios y todos de la tierra se postrarán y le adorarán, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde el principio del mundo. Vean, es un Edén moderno. Ahora, ¿qué está haciendo él mismo?
Él se está moviendo hacia Roma, su gran lugar final, su Edén. ¿Se fijaron a dónde llegó ese papa aquí el otro día? ¿Notaron todas las veces que apareció el número 13? Él habló 13 palabras. Tuvo 13 tomando la comunión. Habló en el estadio Yaqui, el cual es 13. Todo fue 13. Y el número de nuestra nación es 13. Y aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. 13 franjas, 13 estrellas, 13 barras, 13 números en las monedas. 13 estrellas en la moneda. Todo es 13. Es una mujer. 90. Y aquí viene el Papa, la cabeza a la mujer, el falso anticristo a la novia falsa de la ciencia, lo cual nuestro mundo americano oriental aquí, o mundo occidental, ha guiado al mundo en ciencia. Él viene a ella en su iglesia científica, y ahora todos los protestantes se están sujetando a él. ¿Ven? En 13. ¿Lo ven? Todo es en un 13. Nuestra nación entera y todo lo demás es 13. Un mundo de la mujer. Vean, aquí estamos, lo tenemos. Se convirtió en un mundo de la mujer en el huerto del Edén, pero algún día será el mundo de Dios. Amén. Amén. Fíjense ahora. Ahora también estos profetas y demás lo han predicho. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El Poder de Transformación, servicio realizado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, día 31 de octubre del año 1965. Párrafos 91 dice para continuar, y ahora todo ha llegado a ser otra vez como era antes que Dios se moviera sobre la tierra. Ha llegado a ser un caos espiritual. Ciertamente que sí. Fíjense aquí en el segundo Edén, tipificado muy de cerca con el primero, para engañar, casi para engañar al elegido. Fíjese en eso. Voy a comparar aquí, solo por unos minutos. Miren, voy a tener que terminar porque son las 11, así que escuchen. Estos dos Edenes, ¿cómo es que este Edén ha tratado de tipificar igual como Satanás hizo con Eva en el principio, en el verdadero Edén, el primer Edén? Simplemente observen los tipificados juntos ahora. Vean, lo tenemos. Miren, todos entiendan claramente. Es un Edén científico en el que estamos viviendo. Ven, miren, no fue el Edén de Dios. El Edén de Dios no viene por ciencia, por educación, por cultura. Viene por la palabra. Ven, llamando a todas estas cosas como si no fuesen. Y fíjense en el huerto del Edén. Comparémoslo un poco. Ahora, noten, 92. El hombre y su esposa, escondidos en el huerto del Edén. La pareja estaba desnuda y no lo sabía. ¿Es correcto eso? En el Edén de Dios, la pareja estaba desnuda y no lo sabía. Y ahora ellos están desnudos otra vez y no lo saben. Apocalipsis 3, la iglesia de la edad de la Odisea. Porque estás desnuda, miserable, pobre, escuitada, ciega y no lo sabes. Ahora, en el Edén de Dios, ellos estaban desnudos y no lo sabían. Y ahora en el Edén de Satanás, sea por la ciencia y la educación, ellos están desnudos otra vez y no lo saben. ¡Qué perversión! Miren hoy día, miren al hombre tratando de usar la ropa interior de su esposa y ella está tratando de usar la ropa de él. Él está tratando de dejarse crecer el cabello como el de ella y ella está cortando el de ella como el de él. ¡Oh, oh, oh, señor! Los hombres tratando de ser mujeres y las mujeres tratando de ser hombres. ¡Una perversión! Eso es lo mismo que está haciendo la iglesia. La misma cosa, la edad de la Odisea. Fíjense. Párrafo 93. La razón por la que ellos no sabían que estaban desnudos en el principio fue porque tenían sobre ellos un velo del Espíritu Santo que les impedía ver su desnudez. Ellos no lo sabían. El Espíritu Santo estaba sobre sus ojos. Ellos no veían nada sino su hermano y hermana. Ven, las leyes, ellos no sabían que estaban desnudos. ¡Espíritu Santo!
Ahora el espíritu de impiedad, inmundicia y concupiscencia los ha velado a ellos. La educación, la ciencia, pues es científico. Usen pantaloncito corto, es más fresco. Los indios les enseñan mejor que eso a ustedes. Ellos se envuelven en una cobija para estar con aire acondicionado. Ven, se las ponen encima. Vean, la educación ha regresado absolutamente a un tiempo. La misma cosa que ellos piensan que los ha traído a ellos, a la cultura y a la civilización, los ha puesto de nuevo en la ignorancia, peores de lo que estaban al principio. 94. La enseñanza en la escuela, la educación. Miren las escuelas, miren a esos muchachos allí en la universidad. ¿Cuántos niños nacen de esas jovencitas allí, de esas jovencitas cada año en la universidad? Piensen. Usted dice, eso es gente de la calle. Y esos muchachos a quienes llaman 21 joyas, con los labios pintados y su capote sacado y enrollado en rizadores y colgándoles. Ellos dicen eso, asquerosos, inmundos. Usted dice, bueno, eso es gente de la calle. Son estudiantes de la universidad. La otra noche tuvieron una gran borrachera y no sabían qué hacer y así para divertirse, beber, adulterar y todo lo demás. No era suficiente para ellos. Quebraron las botellas y corrieron hasta el alojamiento de las mujeres y tocaron la puerta. Y cuando ellos salieron, las golpearon en la cara. A una muchacha le arrancaron completamente el ojo y muchas de ellas quedaron desfiguradas para toda la vida. ¿Creen ustedes que ellos publicarían eso? ¡No! Dos de sus muchachos, deambulando por las calles, insultaron a dos mujeres jóvenes casadas que estaban sentadas en los escalones. Los policías los arrestaron y los pusieron en la cárcel. Y el decano fue por allá y la cosa estaba entera, estaba prosperando en esa universidad. Esas son las únicas obras que ellos tienen allí. Dijo, esos son mis muchachos, suéltenlos. Y los soltaron. Allí lo tienen. Civilización y educación conduce a la muerte y al caos y al infierno. No escuchen esas cosas. Fíjense ahora, párrafo 95. Eva simplemente tuvo que dar una miradita para ver cómo era el mundo. Ustedes saben, muchas veces nosotros tenemos que usar solo un poquito de esto. Ustedes saben lo que quiero decir. Solo tenemos que dar una miradita para ver. Ahora, en San Juan en primera de Juan 2:15, Dios dijo, si amáis al mundo o incluso el amor del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. Las cosas que están allá afuera están muertas. Ustedes han sido circuncidados. Eso ha sido cortado de ustedes. Ustedes no quieran las cosas del mundo para las cuales están muertos. Ellas están muertas. Ustedes no quieren nada muerto. Está podrido. Apesta. ¿Cómo podría algo vivo querer algo que esté inmundo como eso? Vean, ustedes están vivos en Cristo, la palabra les da vida. 96. Cuando pienso en ello, en este día en que estamos viviendo eso que llaman educación. No se puede ni siquiera subir al púlpito a menos que se tenga un doctorado y así por el estilo. Eso me recuerda a un capellán cierta vez que había salido del ejército. Él dijo, hermano Branham, eso fue justo después de la Primera Guerra Mundial. Dijo, el capellán, dijo, el sargento vino y me dijo, capellán, ¿quieres ir conmigo al frente de batalla allá en Argonne? Allá viniendo de la Salle, los Yarchi, Francia, ustedes saben. Y dijo, yo salí rumbo al bosque Argonne. Y dijo, él estaba tomando inventario de cuántos tanques habían sido destruidos. Y dijo, era una mañana de Pascua. Dijo, yo pasé caminé de un lado a otro con una enfermera y ella iba dándoles a esos muchachos heridos una rosa americana. Ustedes saben, una con que un americano está acostumbrado. Esos muchachos agarraban esa rosa y gritaban y lloraban porque ellos sabían que provenía de su patria. Vean, era proveniente de la patria. Y esa es la manera que yo pienso que deberíamos hacer con la palabra. Ven, agarrarla y decir, ¡oh Dios, proviene de nuestro hogar! Ven. Él dijo, yo los vi, algo poco común en mi corazón. Él dijo, fui hasta allá y dije, y él,
El capitán salió para hacer un registro de cuántos tanques habían sido destruidos y cosas así. Dijo, el Espíritu Santo dijo, acércate a esa pequeña roca. Y él miró alrededor, dijo, ellos arrojaron ese gas de mostaza y cloro y dijo, eso quemó todas las hojas de los árboles. No quedó nada vivo. Y era la Pascua. Él dijo, ¿qué Pascua? ¿Qué Pascua cuando no había ni siquiera grama en la tierra ni nada? Y dice que algo lo atrajo hacia una roca. Él quitó la roca y dijo, había una florecita de Pascua debajo de ella y que se había mantenido debajo de la roca todo el tiempo en el gas venenoso cayó. Y dijo, yo pensé, oh Dios, guárdame bajo la roca de las edades hasta que todo este veneno haya pasado y permíteme florecer en aquella tierra más allá. Pudiéramos terminar aquí mismo si quisieran, porque yo tengo tanto aquí que nunca llegaría a ello de todas maneras, bien, de cosas. Así que tal vez pueda regresar otra vez y traérselas a ustedes. O acabo de predicar el otro día, el filtro del hombre que piensa. Todos ustedes han leído eso, ven, produce el gusto de un hombre santo. Piensen, hermanos, lo que sea que hagan, piensen. En Efesios 5:26 allí dice, y habíamos hablado acerca de la palabra predestinado. Vean, eso hace tropezar a muchos de ellos. Es la palabra de Dios. Él la usa porque somos predestinados por la palabra de Dios. Y ello, en eso nosotros, cuando usted es predestinado, pues tiene que acontecer porque eso es eso. Dios lo escogió a usted porque él sabía lo que usted iba a hacer desde el principio. Párrafo 99. Y no deje que el diablo lo fumigue con educación y veneno y cosas así. Tú tienes que ser moderno, tienes que ser esto. Ustedes no tienen que ser nada sino hijos e hijas de Dios. Y si usted nació de la palabra, usted es, fíjense en esta fumigación. Si usted toma una semilla, una buena semilla y la fumiga, eso la matará. Y cuando ellos rocían esta cosa denominacional por encima de usted, eso arruinará la influencia de la palabra original. Si ellos le dicen, tú tienes que hacer esto, pues las otras muchachas lo hacen, los otros hombres lo hacen. No crea eso. Eso arruinará la influencia de la palabra de Dios en usted. Usted sabe eso. Párrafo 100 por último. Nuestro texto dice, no os conforméis, no seas rociado, sino transformaos la simiente que está en usted. La gente de hoy actúa como si no creyesen que existe un Dios. ¿Sabían ustedes eso? Ellos actúan de esa manera. Ahora, yo no quiero llamarlos necios, pero actúan como si fuesen, porque el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. No se debería llamar a una persona necia, pero ellos ciertamente actúan como si fuesen, porque ellos actúan como si no hubiese Dios. Esta palabra es ignorada por completo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta tarde gloriosa y hermosa este mensaje titulado El poder de transformación, servicio realizado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, día 31 de octubre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios te bendiga, párrafo 101 al 110. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje El poder de transformación del año 65-10-31, párrafo 101. Miren, aquí el otro día me llamaron a la sala para mirar. Creo que Billy Paul o alguno de ellos habían dicho que había un programa religioso en la televisión. Nosotros no tenemos televisión, nunca habrá una en mi casa, pero había un, si ustedes las quieren. Eso depende de ustedes, pero Dios me dijo a mí que no la tuviera. Y cuando nos mudamos para allá, yo le alquilé a una dulce hermana anciana y ella tenía una televisión porque tenían que tenerla para alquilar su casa. Y yo les permití mirar un programa religioso, así que ellos
Ellos me llamaron diciéndome que estaban pasando un programa de música evangélica. Y ustedes hablan acerca de un montón de rikis actuando allí de la manera como decían, llamándose a sí mismos cantantes de música evangélica. Era una deshonra para Jesucristo al ver la manera como se estaban comportando, estremeciéndose y usando esos cortes de pelos demasiado mundanos y todo eso. Ustedes saben, simplemente parecía como que era una burla. 102. Caín era una persona así. En realidad religiosa, ciertamente. Pero él tenía la simiente incorrecta dentro de él, ¿ve? Y por lo tanto produjo la simiente de la serpiente. Satanás había ciciado sobre esa simiente allá en el Edén. Y eso es lo que produjo un Caín. Él puso su veneno sobre ella. Él, Caín, conocía la perfecta voluntad de Dios. Él conocía la perfecta voluntad de Dios. Caín lo conocía. ¿Por qué? Pero él se negó a hacerla. Entonces demostró ser la simiente de la serpiente. Cuando él vio la voluntad perfecta de Dios, él la rechazó. Él había visto a Dios y vindicar el mensaje de Abel. Él sabía que esa era la voluntad de Dios, ¿ven? Él vio a Dios vindicar el mensaje de Abel. ¿Y qué le dijo Dios a él? Él dijo, haz lo mismo, adora como tu hermano y harás bien. Pero él vio la voluntad perfecta de Dios, pero no la quiso. Vean, él quiso añadirle algo. 103. Y estos teólogos ven esta Biblia, la leen, pero no quieren ponerla por obra. ¿Ven? Eso muestra que la simiente de la serpiente, ellos la han visto vindicada y de una manera tan simple delante del pueblo. Pero parece ser tan difícil para la gente humillarse ante la palabra de Dios. ¿No han visto ustedes las hermanas cuando están hablando con las muchachas respecto al cabello largo? Y ellas preguntan, ¿por qué usa usted el cabello largo? ¿Por qué usa usted la falda larga? Cuando usted empieza a hablar con ellas, le dan la espalda. ¿No es correcto? Ellas saben que es correcto. Si en ellas hay la menor pizca de dama, ¿ve? Ellas saben que es lo correcto, pero ¿ve? No pueden humillarse ante eso. Vean, esa es la razón. ¿Ven cómo hizo Caín? Él no pudo humillarse ante la palabra vindicada de Dios. No pudo hacerlo. 104. Incluso los pentecostales dicen, gloria a Dios, aleluya, yo me corto el cabello y hablo lenguas. Eso muestra allí mismo que hay algo errado, ¿ven? La simiente está produciendo algo diferente. Una simiente de Dios no puede producir una mujer de cabello cortado. No puede hacerlo, sencillamente no puede hacerlo, porque la Biblia sí lo dice. Vea, no se puede hacerlo. No, Señor, miren, parece tan difícil humillarse ante la palabra de Dios. 105. Fíjese en Génesis 4, 6 y 7. Solamente leyendo algunas escrituras aquí. Haz como hizo Abel. Él dijo, si tú ves lo que tu hermano dijo, ve y haz lo que hizo Abel. Haz la misma clase de servicio que él hizo y yo te bendeciré. Si no lo haces, el pecado está a la puerta. Ahora, pecado es incredulidad. Si no haces como hizo Abel, tú viste que yo lo vindiqué a él y lo confirmé. Ahora, si tú no haces eso, entonces eso muestra que el pecado, incredulidad, está a la puerta. ¿Ven? Y hoy ellos ven lo que Dios vindica. Ellos ven lo que Dios está haciendo. Ellos ven todas estas cosas sucediendo. Ellos saben el respecto. Dios está mostrando sus señales arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y todas estas cosas de esta manera. Y ellos ven lo que está sucediendo, pero no lo hacen. Vean, Satanás, la simiente de la serpiente, inteligentes, provenientes de seminarios, educados hasta la médula. Cada palabra, todo, tienen la más correcta postura en el púlpito. Cada palabra tiene que ser exacta. La gramática tiene que estar correcta y todo eso. ¿Ven? Seguro, ellos no pueden humillarse. Un individuo como ese, vean, y simplemente no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. 106. Ahora, si no, el pecado está a la puerta, la incredulidad. Entonces, él llegó a ser un desobediente voluntariamente. Y cuando tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, eso es pecado para ti. Si usted sabe lo que es correcto y no lo hace, ¿ve? Entonces, él llegó a ser un desobediente voluntariamente después que la palabra había sido vindicada. Él entonces cruzó la línea de separación y fue echado del Edén cuando él la cruzó.
Hay una línea hasta donde usted puede llegar, y si usted va más allá y se pasa al otro lado, usted está fuera. Ustedes saben eso, ¿verdad? Hay una línea, y si ustedes no la creen, lean Hebreos 10:26. Esa era la escritura a la que yo me estaba refiriendo. Allí, ¿ven? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ese es el Nuevo Testamento, ¿cierto? Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de lo que ha sido predicado a usted, leído a usted, probado a usted, después de haber visto el conocimiento de la verdad, y usted sigue adelante y descree voluntariamente, no hay más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Es correcto eso? Ustedes pueden cruzar esa línea, como lo hicieron los hijos de Israel en su jornada, viniendo a través del desierto. Israel hizo lo mismo, después de haber escuchado el mensaje de Moisés y de haberlo visto vindicado. Escucharon a un falso profeta que les dijo: oh, miren, hijos, todos somos iguales. Deberíamos casarnos con unos con otros y deberíamos hacer esto. Y Moisés les había dicho diferente, y ellos vieron a Dios vindicarlo. Pero Balaam parecía ser un hombre más instruido que lo que Moisés era. ¿Ve? Él había venido de una gran nación en donde había personas ilustres y todos estaban bien organizados, la tierra de Moab, grandes ejércitos y grandes cosas que la gente de aquellos habrían temido. Y aquí vino un profeta, un ungido, un falso ungido, ¿ven? Vino a un ungido. Vean cuán parecidos. Y enseñó al pueblo y muchos de ellos se fueron tras eso. Nunca olviden eso. Vean, se fueron tras las cosas que no era la palabra. La palabra vindicada y probada. 107. No permita que alguien venga aquí y les diga algo diferente. Observe lo que Dios está vindicando y probando. Ahora, si esa gente hubiera mirado hacia atrás y dicho: Moisés, Dios apareció en los cielos, y ese hombre habló pulgas, mosca, rana, a existencia, también la sacó de existencia, llagas y enfermedades, abrió el mar rojo y nosotros pasamos, y nos alimentamos como maná del cielo. Ese es nuestro profeta. Pero aquí vino otro profeta. Gloria a Dios, yo también soy profeta. Dijo: miren, todos ustedes, les diré algo. Miren, ustedes saben que yo uso mejor gramática que Moisés. Y yo soy así y asá, ¿ven? Y así sucesivamente. Y cuando menos pensaron, ellos se dejaron engañar. Y cada uno de ellos pereció allí mismo en el desierto. Ninguno de ellos vivió, no vivieron. Ellos no estarán en el cielo, ninguno de ellos. Jesús lo dijo. Ellos dijeron: nuestros padres comieron maná en el desierto. Vean, los pentecostales estaban bien, fíjense. Ellos realmente habían pasado por todas las experiencias. Nuestros padres comieron maná en el desierto. Él dijo, y todos ellos están muertos. Muerte es separación eterna. Ellos nunca volverán a levantarse, a pesar de haber pasado por todas esas experiencias. Hablando figurativamente, ellos habían hablado en lengua, danzado en el espíritu y todo. 108. Pero cuando llegó el reto entre la palabra que hablaban los dos profetas, uno de ellos estaba en la palabra y el otro estaba fuera de la palabra. Ambos eran profetas, ¿entienden? Digan amén. La congregación dice amén. Uno en la palabra y el otro fuera de la palabra. Ambos eran profetas, probados que eran profetas, pero uno estaba con la palabra de falso ungidos en los últimos días. ¿Ven? Profetas. Ambos eran profetas. Uno en la palabra vindicado por la palabra y el otro no estaba vindicado por la palabra. Caín y Abel. Nuevamente, ¿ven los dos falsos y verdaderos? Muy bien. 109. Pero cada uno de ellos se pudrió en el desierto y pereció. Sus almas están muertas y perdidas. Ellos estaban en pleno cumplimiento del deber, yendo a la iglesia y a las mismas cosas que Dios les había ordenado hacer. Pero aceptaron a un maestro falso, el cual no era vindicado por la palabra, para ser probado que estaba correcto. No obstante, él era un doctor de divinidad y todo lo demás que quieran mencionar referente a un verdadero profeta, pero no estaba probado espiritualmente por la palabra y por las señales de Dios. Ellos perecieron en el desierto. Personas justas, honradas, religiosas, murieron y nunca estarán en el cielo.
110. ¿Ven dónde tenemos que caminar? ¿Entienden? La congregación dice, sí, no dejen que esto se les escape. Igual como en los tiempos en que la palabra simiente de Noé erigió una transformación flotante de la tierra al cielo. Parecía locura para la gente tener una pequeña secta como la que tenía Noé. Y él les dijo, así dice el Señor, Dios ha hablado y vendrá una lluvia. La ciencia y los educados y religiosos de aquel día dijeron, miren a ese viejo charlatán, él se está poniendo viejo, la mente le está fallando. Vean, pero él estaba en lo correcto debido a que era un profeta vindicado. Y entonces en el tiempo del fin su mensaje fue verdaderamente vindicado. ¿Qué haría él? Él transformó de la tierra para la gloria por medio de un arca de la palabra que él estaba predicando. Fue transformado. La fumigación científica hizo que los demás se pudrieran en el juicio. Ellos se pudrieron en las aguas del juicio, del diluvio. ¿Qué está la gente tratando de hacer hoy día en esta gran edad científica de educación, la iglesia Edén? ¿Restaurarse a su Edén, a su condición científica, en vez de la palabra? ¿En vez de a la palabra? ¿Están ustedes exaltando la palabra de Dios? ¿Está la gente tratando de exaltar la palabra de Dios? ¿O están tratando de exaltarse a sí mismo? Yo me pregunto, ¿a cuál de los dos? ¿La iglesia? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado El Poder de Transformación. Servicio realizado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, día 31 de octubre del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 111 al 120. Ven. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El poder de transformación. Párrafo 111. Su simiente deformada, programas de conocimiento, ha causado nuevamente que toda la raza, por la ciencia, sea científicamente ignorante de la palabra de Dios. Científicamente ignorante de la palabra de Dios. Eso es algo tremendo para decirlo, ¿verdad? Pero así es. Usted dice, no puede ser. Así fue cuando Jesús vino. El día en que Jesús vino, aquellos hombres conocían esa palabra de Dios solamente por la letra. ¿No es así? Seguro. Pero eran ignorantes en cuanto a quién era él. Cuando vieron a Dios en las alas de una paloma realizar y hacer exactamente lo que él había dicho que haría, y él hizo exactamente lo que la palabra dijo. Si no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Pero él hizo exactamente como la palabra dijo que él haría. Y ellos eran hombres científicos en aquellos días, pero científicamente ignorantes para pecar voluntariamente. 112. La concupiscencia los había cegado. Ellos necesitan la palabra de Dios para mostrarle a ella su desnudez. En Apocalipsis 3 dice, yo te aconsejo que de mí compres colirio para que tus ojos puedan ser abiertos y puedas ver tu desnudez. El colirio es la palabra de Dios. Amén. La sanidad de los ojos que lo trae a usted de las cosas naturales del mundo y lo transforma por el poder de Dios a su presencia. Entonces usted ve, usted dice, yo estaba perdido, pero hoy he sido encontrado. Yo era ciego, pero ahora veo. ¿Ven? Sería diferente. Ese es el llamado que tiene la iglesia hoy. Yo te aconsejo que de mí vengas a comprar colirio para tus ojos, para que puedas ser ungido con mi colirio y entonces verás. 113. Dejen que el Espíritu Santo venga sobre cualquier persona que verdaderamente tenga algo dentro de él. La sanidad viene de adentro.
Dejen que esa sanidad venga del espíritu que está en usted. Si es un espíritu genuino, ungiendo a la simiente genuina, no podrá producir sino un hijo o una hija de Dios. Pero el espíritu genuino puede venir sobre una simiente de cizaña. La lluvia puede caer sobre una cizaña y la hará vivir de la misma manera que cae sobre el trigo y lo hace vivir. Pero por sus frutos los conoceréis. ¿Ven? Y nosotros somos un árbol de fruto de Dios, produciendo su palabra. Amén. Jesús dijo que el hombre se niegue a sí mismo y me siga. Que él renuncie a su educación, renuncie a su conocimiento, renuncie a sus títulos, tome su cruz y me siga. Amén. 114. La gente ha perdido su pensamiento común de decencia. Estoy pasando por unas escrituras aquí solo para... Me iba a quedar solamente como unos 5 minutos en ellas, o 10, ¿ven? La gente ha perdido la decencia común el uno para el otro. Ellos no son como eran antes. Hombres de edad, de los hermanos y yo, aquí sabemos, y mujeres, la gente no actúa como actuaba antes. Han perdido su propio entendimiento común. El metal, el efecto mental, que ha tenido sobre la gente de estos modernos días científicos en que estamos viviendo, ha hecho que la gente pierda su razonamiento natural. Ellos no pueden respetar a alguien, a una mujer, como a una hermana y a un hermano. Es algo sucio, tan pronto como ellas, y las mujeres tienen que vestirse tan inmoral para salir entre la gente. Y ellas dicen, yo soy una buena mujer. Bueno, ¿para qué se exhibe por ahí de esa manera? Ella está ciega. Bueno, si una de estas hermanas aquí, de poca edad, si su mamá o mi mamá hubiera salido a la calle de la manera que salen estas mujeres, la hubieran puesto en una institución para dementes. Ella ni siquiera tuvo suficiente juicio para saber ponerse la ropa. Bueno, si eso era demencia en aquel entonces, es demencia hoy. Todavía es el mismo tipo de mujer, ¿ven? Pero ellas han perdido toda su decencia, todo su entendimiento. Han perdido su... Y con el entendimiento moderno, con la cultura y la educación, es más saludable ser así. Es pecaminoso y es muerte. Fíjense, ellas son no son como eran antes. Y fíjense en la vida de la iglesia. Antes, en la vida de la iglesia hace mucho tiempo, cuando el profeta tenía algo que decir, así dice el Señor, la gente se conmovía. Ellos se quedaban con eso. Ellos se conmovían. Pero ahora, a mí no me gusta ese individuo. Sáquenlo por votación. ¿Ah? ¿Ven ustedes? Ajá. Vean, ellos ya no tienen entendimiento. La gente simplemente ya no es movida por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios es su espíritu y su palabra viene a su profeta. Y la palabra está llamada a transformarlo a usted de lo que son las cosas del mundo a la imagen de hijos e hijas de Dios. Y la palabra solamente puede venir a través de estos profetas. Cuando ellos hablaban y tenían que ser comparados con la palabra y mostrar que era la palabra. Entonces, si usted acepta esa palabra, ella lo transformará de un hijo de Dios a una hija, o de un hijo del mundo, de una hija del mundo, a un hijo y una hija de Dios. 117. Mírense aquí. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Cada uno de nosotros. Hemos tenido esa experiencia porque ella fue hablada, fue creída y la palabra vino y cayó en el terreno fértil del corazón y de allí creció, ¿ven? Transformándose, su Espíritu Santo transforma la palabra simiente a su semejanza. Así como un árbol de pera produce peras, el manzano produce manzanas y así de esa manera su palabra
producirá hijos e hijas de Dios. Eso es lo que está llamada a hacer. 118. Un día, cuando el mundo se encontraba en oscuridad y en caos otra vez, el Espíritu de Dios se movió sobre en la simiente predestinada. Una simiente predestinada, la predestinada. Ella fue transformada. Se requirió Isaías 9:6. Ahora, ese profeta allí parado, un hombre que tenía influencia sobre las naciones, la gente religiosa de su día creía en él. No todos ellos nunca creyeron, pero este profeta, ellos habían visto a ese hombre hablar cosas y era exactamente correcto. Lo que él decía era perfecto y se cumplía. Y aquí, este hombre tuvo que pararse delante de su pueblo y decir, una virgen concebirá. Oh, una locura. Pero, ¿ven ustedes? Dios no lo habló él mismo. Él lo habla a través de sus profetas. Miren, no había nada escrito en la Biblia acerca de eso. Pero este profeta se paró y dijo, una virgen, en Isaías 9:6, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Se llamará su nombre Consejero, Príncipe de Paz, Fuerte, Padre Eterno. Ahora, si una virgen concebirá, esa palabra fue hablada, la cual era un germen. Ese terreno fértil tenía que estar allí para recibirla algún día. Él buscó por todas las tierras, no había ninguna. Él fue por todas las tierras, no había ninguna. 119. Y casi 800 años después, esa simiente predestinada encontró un terreno fértil y empezó a crecer. Amén. Así como Dios hizo en el principio, sea la luz. Y tal vez 800 años después apareció la luz. Haya un árbol y apareció de esa manera nuevamente todo lo que él dijo. Allí estaba una simiente predestinada trayendo a luz a Emmanuel, Dios con nosotros, y a él buscarán las naciones. Y es a ese a quien nosotros buscamos hoy, a Jesús. Vean, la simiente predestinada. 120. Satanás trató de fumigarla, como lo hizo con Eva. Él trató de fumigarla, pero falló con su repelente aquí. Él era una simiente predestinada. Ellos no pudieron engañarlo para hacerlo un fariseo o un saduceo. Ellos no pudieron hacer que él perteneciera a ninguna organización. Él era la palabra hablada, predestinada de Dios. Satanás no pudo arrojar su incredulidad sobre él. Él tenía un repelente en él. Dios, rocíanos con un repelente. Es mi oración. Correcto. Entonces, el Espíritu se movió sobre él y lo envió al Calvario, a la cruz, para traer luz en este día y luz a todas las simientes predestinadas a la iglesia de este día, transformando hijos e hijas de Dios a su presencia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, lectura, hermana Reina. Continuamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado El Poder de Transformación. Servicio realizado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, día 31 de octubre del año 1965. Continuando con la lectura en los párrafos 121, dice, no tropiece con la palabra predestinación. Ya expliqué eso. Ven ustedes, yo quiero mostrarles Efesios 1:5. Vean, así como ustedes estaban, miren, así como ustedes estaban en su padre, como dije la otra noche, así como estaban ustedes en su padre en el principio, si ustedes no hubieran estado, no estarían aquí. Pero ven ustedes, tenía que caer en una cementera para traerlos a ustedes a existencia. Y ahora usted es su hijo, usted es su hija. Vean, es una simiente. Entonces, si usted alguna vez, si usted es un cristiano hoy, una genuina simiente predestinada, usted estaba en Dios antes que hubiera usted siempre estuvo en Dios.
el germen de su vida, el cual es un atributo de Dios, el cual era su pensamiento. 122. Digamos, por ejemplo, esta hermosa jovencita sentada aquí, ven, Dios dijo, en este día habrá una joven, su nombre será fulana de tal, ella será esto, aquello y lo otro. Y aún sabía que en esta misma hora ella estaría sentada escuchando el mensaje, vestida con un vestido rojo. Vean, ese fue su pensamiento. ¿Quién sería su esposo? Cualquiera que fuera, y él juntaría esto y usted estaría sentada aquí en esta ciudad en este día. No habría ninguna manera de usted dejar de cumplir eso, ¿ve? Porque usted está creciendo y mientras usted sea simiente por dentro y esté creciendo, usted tendrá que producir exactamente lo que la simiente dijo que usted produciría. Exactamente. Es su palabra. Él cumple su palabra. Él cuida de ella. Amén. 123. Usted estaba en su padre como un germen y vino a existencia como una hija. Usted, cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, vinieron así. Si ustedes no estaban en su padre, entonces no hubieran estado aquí. Y si usted no hubiera estado en Dios, si usted cree en el mensaje de la Biblia y el mensaje del día presente, es una vindicación de ello. La razón por la cual usted está sentado aquí es porque usted fue predestinado para sentarse aquí. De otra manera, usted no hubiera estado aquí. Usted hubiera estado en la calle, tal vez borracho, algunos de ustedes y otros de ustedes estuvieran aquí saliendo con la esposa de algún otro hombre, y ustedes, mujeres casadas, saliendo con el esposo de alguna otra mujer o algo de ese índole. Ven, pero ustedes fueron predestinados para estar aquí. Vean, ustedes no pueden evitarlo. Ustedes tienen un padre, él es Dios, y ustedes eran una simiente. 124. Y cuando él llega a un punto en que él lo ha traído, ahora hasta donde usted estaba en él en ese entonces como un pensamiento, y ahora usted es una persona que puede tener compañerismo con él. Ven, así como ustedes estaban a sus padres en el principio, pero hoy son hijos e hijas, de modo que pueden tener compañerismo con sus padres. Ahora nosotros somos hijos e hijas de Dios, que podemos tener compañerismo con nuestro Padre, Dios. Vean, simplemente es tan hermoso. Amén. ¿No les gusta eso? La congregación dice amén. Entonces usted llega a ser como Él. Y si nosotros éramos hijos, entonces ustedes son atributos y estaban en Él en el principio. Y recuerden, si ustedes estaban en Él en el principio, y cuando Jesús, el cual es Dios, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, entonces ustedes estaban en Él y soportaron los insultos que Él recibió. Ustedes fueron al Calvario con Él, en Él. Ustedes murieron en Él. Ustedes se levantaron en Él. Y ahora están sentados en lugares celestiales en Él. Ven. 125. Y si yo soy un americano, yo recibo toda su vergüenza, recibo toda su gloria, lo que sea que esta nación haya sido, yo soy, porque yo soy un ciudadano americano. Yo desembarqué en Plymouth Rock. Sí, señor. Sí, yo desembarqué en Plymouth Rock. Yo estuve en el salón aquella mañana cuando firmaron la declaración de independencia. Yo la firmé con ellos. Yo soy parte de su economía. Yo firmé la declaración de independencia. Correcto. Yo estuve con Washington en el Valle Forge cuando él cruzó el río. Yo estuve allí esa mañana. Yo oré con él. Yo estuve allí. Ustedes estuvieron como americanos. Si usted es un americano, usted estuvo. Porque todo lo que América es, usted es. Yo hice la bandera. Bandera en Guam. Yo les ayudé a hacer eso. Yo conquisté cada fuerte. Yo llevé su vergüenza como revolucionario. Lo que sea que ella haya sido, yo soy. 126 del parábola. Y todo lo que Cristo fue, yo soy. Lo que Él es, yo soy. ¡Oh Dios! Si Él es considerado un fanático, así debo ser yo. Si Él era un Belcebú por las obras de su espíritu, yo también soy. Todo lo que Él fue, yo soy. Todo lo que Él fue, son ustedes. Nosotros debemos ser los creadores de su inmortalidad, de su libertad, de su fama, de su gloria o de su vergüenza.
Nosotros debemos ser eso, debemos ser la iglesia, la novia de Jesucristo. Yo viví junto con Él en la tierra cuando Él vivió. Yo morí con Él cuando Él murió. Yo resucité con Él cuando Él resucitó. Ahora estoy reunido y sentado con Él en lugares celestiales porque soy parte de Él. En donde Él está, allí estoy yo. En donde mi siervo esté, allí está, allí también estaré yo. 127. Ahora, Él puede tener compañerismo con nosotros y a través de nosotros y confiarnos su palabra, lo cual nosotros somos parte de su palabra. Nosotros y Él es la palabra y nosotros somos parte de Él. Entonces nosotros somos parte de la palabra. Amén. ¿Y cómo puedo yo negar que tengo una mano? No importa cuánto algún idiota pudiese, discúlpenme, algún científico diga que yo no tengo una mano. Yo tengo una mano. Yo sé que tengo una mano. Yo la uso. Y yo sé que tengo un Dios. Yo tengo un Salvador. Yo lo siento a Él en mi alma. Yo soy parte de Él. Eso es lo que dice esta palabra. Eso es lo que yo soy. Y si yo niego una parte de esto, eso sería como negar que yo tengo una mano, un oído, un ojo. Y yo no pudiera hacerlo y seguir siendo un ser humano en mi mente cabal. Ni tampoco puedo yo negar nada de la palabra de Dios y permanecer en mi correcto, en el correcto espíritu de Dios. Yo tengo que aceptar lo que la denominación dice o lo que Dios dice al respecto. Ven, ustedes no pueden hacerlo. 128. Ahora, transformando. Él puede transformarnos a través de su palabra para que podamos descansar, porque nosotros somos parte de ella. Y ahora hay muchas cosas, hablando acerca de mi nacimiento natural. Hay muchas cosas en mi nacimiento natural de las que no puedo alardear. Déjenme decirles que yo no tengo nada de qué alardear. Mi madre era una pecadora para empezar. Mi padre era un pecador. Y ellos salieron de un montón de asesinos y pistoleros. Y la mayoría de ellos murieron en acción. Borrachos, contrabandistas de licor y todo lo demás de Kentucky. Mi madre era media india, así que yo tengo nada de qué alardear. No puedo alardear de mi árbol genealógico. 129, pero gloria a Dios. Hay una cosa de la que sí puedo alardear, y es de mi segundo nacimiento, el cual viene de Jesucristo. Yo puedo alardear de ese Padre que tenemos, porque Él es mi Padre, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor. Yo puedo alardear de todo lo que Él ha hecho por mí, porque ahora he venido a ser su hijo. Y ya no soy el hijo de Charles Branham, yo soy un hijo de Jesucristo. Correcto. Ahora yo puedo alardear de mi nacimiento. No puedo alardear de mi primer nacimiento, no hay nada, estoy avergonzado de eso. Pero yo no estoy avergonzado de mi segundo nacimiento, no estoy avergonzado de mi segundo nacimiento. ¿Cómo lo hizo Él? Porque el lavacro de lava por la palabra, correcto. 130 por último. Los creyentes verdaderamente predestinados se quedan con la palabra y ellos no la pervierten. Ella no puede ser pervertida. Ella no puede ser pervertida, oh hijos e hijas de Dios. ¿Por qué no podemos tener este gran compañerismo que deberíamos de tener con todos los hijos e hijas de Dios? Nosotros deberíamos tenerlo, pero ellos sencillamente no lo harán. Eso es todo, porque ellos no son verdaderamente hijos e hijas de la... Vean, como dije la otra noche, yo tenía eso anotado aquí, pero no tengo tiempo para llegar a eso. Voy a dejarlo terminar ahora. Amén. Amén, mis amados hermanos, glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos conociendo. Continuamos. Mensaje, el poder de transformación, servicio realizado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, del día 31 de octubre del año 1965. Ya concluyendo con la lectura de este glorioso mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 131 al 139. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el poder de transformación. Párrafo 131. Ese pequeño interior del interior, allí es donde usted empieza, lo cual es su alma. Luego sale de eso. Y usted es un espíritu. Y luego usted viene a ser un ser viviente. Ahora, el ser viviente tiene 5 sentidos para hacer contacto. El segundo tiene 5 sentidos. Y ese es el cuerpo exterior, vista, gusto, tacto, olfato y oído.
El cuerpo interior tiene amor, conciencia y así sucesivamente. Cinco sentidos. Pero el interior del interior, la torre de control, ¿es de Dios o de Satanás? Y usted puede emitir cualquiera de estas cosas con las que usted entra en contacto, como el cristiano. Usted podría echar fuera demonios como un cristiano, pero si la torre de control interna, el principio, el original, no es de Dios, nunca regresará a Dios. ¿Lo entiende? Judas no echó fuera demonios. Caifás, aquel lo condenó y le dio muerte, lo profetizó incluso, pero él no pudo quedarse con la palabra, ¿ven? Correcto. 132. Transformado de la iglesia y del mundo a hijos e hijas de Dios. Fíjese en esto, ya para terminar. Y ahora, como los hijos errantes de Dios, vagando allá afuera en el mundo, algunos de ellos de esta denominación, de denominación en denominación, como estrellas errantes, nunca estables, como una hoja de otoño en el agua. Nosotros acostumbrábamos ver eso, Leo, allá en el este. Perdón. Las hojas se caen en ella y cada 25 las movía de este lado para aquel lado. Pero Dios quiere que estemos estables, anclados en Jesús. Las tormentas de la vida enfrentaré, anclos en Jesús. No le temo ni a los vientos ni a las olas. ¿Ven? Lo que sea. Muchos de ustedes recuerden. ¿Recuerdan la campaña de Inchcape? Cuando ustedes estaban en la escuela, niños y niñas en la escuela. 133. El cuerpo de Abraham y de Sara fue transformado para cumplir las condiciones de la palabra prometida. Vean, ellos estaban viejos. Abraham había recibido la promesa y Sara, cuando él tenía 75 años de edad, y ella tenía 65. Había pasado la menopausia, vivía con ella desde que era una muchacha. Era su media hermana y para cumplir esa promesa, el cuerpo de ambos fue transformado. De una anciana y una anciana a un hombre y una mujer joven, para cumplir a la promesa de ese día. Gloria a Dios. Eso me hace sentir tan bien. ¿Ven? A mí no me importa lo que yo era. No me importa cómo vine aquí. Nosotros podemos ser transformados para cumplir la promesa de este día. Cuando nosotros podamos habitar juntos en armonía y en la dulzura del Espíritu Santo y vivir como hermanos y hermanas. 134. Enoch. Todo su cuerpo fue transformado para cumplir un tipo en Dios y él fue llevado al cielo sin ni siquiera ver muerte. Enoch, Elías hizo lo mismo. El cuerpo de Jesús fue transformado de ser un cuerpo muerto, frío, macerado, azotado de tal manera que sus heridas y sus costillas le sobresalían en las espaldas. Y su corazón fue atravesado con una lanza, probablemente así de ancha, traspasado en su corazón, y sangre y agua salieron. Aún la humedad de su cuerpo salió, y la sangre escurrió por la lanza y de sus pies y goteó en la tierra. Y él estaba tan muerto que la luna y las estrellas ya declararon que él estaba muerto. La tierra declaró que él estaba muerto. Tuvo una postración nerviosa. Las rocas fueron sacudidas de la tierra y todo lo demás. Todo declaró que él estaba muerto, hasta Dios escondió su rostro. Él estaba muerto, pero su cuerpo fue transformado. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no dejaré su alma en el infierno ni permitiré que mi santo vea corrupción. No hay manera de hacerlo. 135. Un día de esto, nuestros cuerpos podrán estar tendidos en un ataúd. Pudiéramos venir, pudiera ser que usted venga y me contemple a mí acostado en un ataúd. Puede ser que yo venga y lo contemple a usted, tenga que decir las últimas palabras sobre usted o algo así, pero ustedes nunca podrán mantenerlos en la tumba. Pudieran poner rocas sobre usted, pudieran enterrarlo en el mar. Ellos pudieran hacer lo que quisieran, pero el poder transformador de Dios. En 2 Tesalonicenses dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Por lo cual, decimos esto en palabra del Señor, que la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, como decía la alabanza en esta mañana, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. 136. El poder transformador de Dios que nos sacó del caos de la ciencia y de la educación y de las cosas del mundo
y del entendimiento de este día moderno nos ha transformado en hijos e hijas de Dios. Y ni aún la muerte misma nos podrá retener en la tumba. Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. ¿Qué quiere usted decir? Yo quiero decir que esa es la verdad. Jesús, aquella palabra se paró en la tierra. ¿Cuál era la palabra? Aquel que fue levantado y que resucitó a Lázaro. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. No hay manera de detener la palabra viva de Dios. Tiene que resucitar. 137. Y de este caos, de este moderno edén científico en que estamos viviendo, de cultura y ciencia y educación, todas estas cosas modernas, nosotros resucitaremos. Dejaremos caer este manto de carne y resucitaremos y nos apropiaremos de la recompensa eterna. Algún día iremos a través del aire y todo esto habrá terminado. Porque la palabra de Dios que nos ha sacado del pensamiento moderno de nuestra mente, transformando nuestra mente en la renovación de nuestros corazones hacia Dios y nuestro espíritu. Y ese mismo espíritu que habló eso nos ha transformado hasta este momento y también nos llevará a su presencia, a su gloria, con un cuerpo glorificado. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas. En toda nuestra investigación científica, nosotros plantamos un jardín y nuestros hijos vienen y toman el fruto de ello. Y sus hijos vienen y lo toman de eso. Ellos plantan y otro es el que lo come. Ellos edifican y otro es el que habita. Pero largos serán los días de mi siervo. Ellos estarán allí y sus descendientes con ellos. Ellos edificarán y otro no habitarán. Ellos plantarán y otro no comerá de allí. Que el mismo Dios, el mismo profeta que declaró la palabra de Dios, una virgen concebirá. Nos prometió esto. 138. ¿Cómo obtenemos esto? Nosotros estamos potencialmente allí ahora mismo, ¿ven? Porque Dios lo dijo, tiene que acontecer. Cuando Él resucitó a Lázaro allá, dijo, no pienses que esto es extraño, porque la hora viene cuando todos los que están en el sepulcro oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán, unos para vergüenza y otros para vida. ¿Qué es eso? Transformando por la palabra de Dios, haciéndose hijos e hijas de Dios, también nos dará vida en el mundo que está por venir. Oh, hermanos, ¿qué más podría decir? No presten atención a otras cosas. No codicies las riquezas vanas de este mundo, que tan rápidamente se corrompen. Pon tu esperanza en las cosas eternas, ellas nunca pasarán. Aférrate de la mano incambiable de Dios. Cantémoslos. Aférrate de la mano incambiable de Dios. Aquí está, pon tu esperanza en las cosas eternas. Aférrate de la mano incambiable de Dios. Cuando nuestra jornada haya terminado, si Dios hemos sido fieles, resplandeciente y bello hogar en la gloria, nuestra alma arrebatada contemplará. Aférrate de la mano incambiable de Dios. Sean transformados. Aférrate de la mano incambiable de Dios. Pon tus esperanzas en las cosas eternas. Aférrate de las manos incambiables de Dios. No le preste atención a la ciencia, lo que ella puede probar. Si es contraria a la palabra, no le presten atención a la iglesia, lo que ella diga. Si eso es contrario a la palabra, porque nosotros nos aferramos de la mano incambiable de Dios. Los tiempos cambian, la ciencia cambia. Aférrate de esa mano que no puede cambiar. Pon tus esperanzas en las cosas eternas. Aférrate de la mano incambiable de Dios. 139. Dios Padre, en tu presencia, mientras nos reunimos aquí esta mañana en este, trayendo un mensaje prolongado, extenso, largo, y oh Dios, yo ruego que tú deposites esa simiente en los corazones de estas personas. Acuérdate, Señor, rogamos que somos débiles y nuestra estructura es frágil, y nosotros algunas veces no sabemos en qué dirección ir. Querido Dios, dirígenos y condúcenos por tu gran espíritu. Ayúdanos, nunca nos dejes solo, Padre, y tú prometiste que no nos dejaría. No te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo. Y Dios, Padre, rogamos que tú guíes a nuestros hermanos Leo y Jenny. Hazlo, Señor, la clase de líderes que quieres tener sobre este pueblo aquí, no usando sus propios pensamientos, sino dejando que el gran Espíritu Santo
los dirija en qué hacer. Bendice a estos hombres y mujeres, a estos niños, tal como, Señor, a mí, yo ruego que tú los mantengas en la larga vida. Permite, si fuera posible, Señor, permítenos ver su venida. Nosotros creemos que la veremos porque vemos que todo está tan cerca ahora. Está tan cerca. Concédelo, Padre, los encomendamos a ti junto con nosotros mismos, ahora para servirte en el nombre de Jesús. Amén. Siento mucho haberlos retenido tanto tiempo aquí. Hermana, Dios le bendiga, hermanas, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga, mis amados hermanos, hermanas. Hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Poder de Transformación. Este mensaje fue predicado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, el día 31 de octubre del año 1965. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones y que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros de gran privilegio de conocer estos gloriosos mensajes y compartir con vosotros, todos vosotros, la lectura de estos mensajes. Apocalipsis 17, mensajes que fueron almacenados y que nos ha tocado comer en este último tiempo. Siguiendo el orden cronológico de la lectura de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta hermosa tarde se titula Liderazgo. Servicio también realizado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, el día 31 de octubre del año 1965. Es el mismo día, pero en la tarde y noche. Iniciamos la lectura, mucha honra, hermana Margarita. Dios le bendiga, por favor, en los párrafos 1 al 10. Mil disculpas, mis amados hermanos, creo que no se puede conectar la hermana Margarita. Continuamos entonces, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos con la lectura del mensaje Liderazgo, párrafo 1. Un grupo de niños canta la religión de antaño. Si es suficientemente bueno para ustedes, entonces basta para nosotros también. Un hermano dice, ahora le presente a usted su regalo. Oh, esto es tierno. Los niños dan un regalo al hermano Branham. Gracias. Una hermana dice, solamente es un pequeño regalo, hermano Branham. Los niños ahorraron sus monedas. Gracias. Gracias, mi pequeño hermano. Gracias, niños. Les agradezco mucho, mucho. Y que Dios los bendiga. ¿Saben? Jesús dijo, de cierto os digo que en cuanto lo disteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ustedes son los hombres y las mujeres del mañana. Si hay un mañana, ustedes estarán allí. Yo creo que podría cantar por 4 horas ahora, después de todo esto. Yo había comenzado a pensar que yo estaba cansado,
No me sorprende que ustedes niñas canten también. Ustedes niñas y niños escuchan cómo cantan sus hermanas mayores y sus madres, cantantes maravillosas. Esto es muy bonito. ¿Quién es esta niña que dirigió el canto? ¿No eres tú la que conocí allá? Tienes una hermosa voz, todos ustedes, ustedes solamente. Yo creo que son los mejores cantantes que yo he escuchado justo aquí. ¿Ustedes practican esto todo el tiempo? Un hermano dice, no, así es como cantamos. Bueno, les digo, ustedes ciertamente son bendecidos con muy buenos cantantes. A mí me gusta escuchar la buena música. A mí me encanta la buena música. Yo siempre he dicho, cuando yo llegue al cielo, yo quiero llegar hasta donde están cantando y escuchar. Nunca me he podido cansar del cantar. ¿Saben? Cantar da valor. ¿Saben esto? ¿Verdad? Los soldados, cuando entran a la batalla, ¿saben lo que hacen? Tocan la música y cantan, y cosas para darse valor. Y cuando nosotros entramos en la batalla, cantamos y nos da valor para continuar. Yo les agradezco a ustedes pequeños por aquel lindo regalo, y es la señora Branham y de Rebeca y Joseph y Sara y todos nosotros, les agradecemos mucho. Es difícil decir, como decirlo a aquellos pequeños, no, ustedes ahorraron sus monedas, yo no quiero aceptarlo. Ustedes saben cómo me siento, yo no quiero aceptarlo, pero aún miré aquí adentro y ellos pusieron un billete de $10 en esta carta. Yo pensé, ¿puedo yo aceptar esto? Pensé, ¿cómo puedo hacerlo? Pero yo recuerdo un pequeño cuento que quiero que ustedes conozcan. Un día había una viuda, ella tenía muchos hijos, quizás el papá de estos niños ya no estaba. Y ella tenía solamente 2 monedas, y ella vino por la calle una vez, y era dinero para el diezmo, igual a las monedas que ustedes ahorraron, y ella lo aventó al tesoro de Dios. Jesús estaba parado allí mirándola, y yo me he preguntado, ¿qué hubiera hecho yo si yo estuviera parado allí? A lo mejor yo hubiera corrido para acercarme y decir, no, no, hermana, no haga esto. Nosotros no, realmente no lo necesitamos. Usted lo necesita para sus hijos. ¿Ven? Ahora, yo no la hubiera dejado que lo hiciera, pero Jesús permitió que ella lo hiciera. ¿Ven? Él le permitió hacerlo. ¿Por qué? Él sabe que es más bienaventurado dar que recibir. Él sabía lo que él iba a hacer por ella. ¿Ven? Entonces les agradezco, ustedes pequeñitos, con todo el corazón. 5, yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por este tiempo fino de compañerismo, a los hermanos Leo y James. Actualmente estos han sido 3 días de adoración para mí, aún afuera en la jungla, cuando intento soltarme y pensar que estaba cazando. De alguna manera, miro a ustedes y les escucho hablar. Yo tuve la oportunidad en esta tarde de visitar a sus hogares. Yo nunca he visto entrado en cualquier. Yo le voy a llamar una aldea, que jamás he visto tantos hogares ordenados y limpios y personas con tanto respeto para Cristo y el Evangelio. Yo nunca lo he visto en ningún lado. Y ustedes ciertamente empezaron en el camino correcto. Solamente sigan y Dios estará con ustedes. Y yo puedo ver a algunos de ustedes. Yo vi el otro día a estas hermanas. Yo ni siquiera las conozco porque todo lo que podía ver eran sus ojos y narices por debajo de una de estas capuchas. Y ahora yo creo que les conozco mejor por la cortesía de los hermanos Leo y James, quienes me llevaron a visitar sus hogares y poder saludarlos de la mano a los niños pequeños, los profetas y profetisas de la edad del porvenir, si hay una edad del porvenir. ¿Saben? Jesús ama a los niños. ¿Saben? Él sí los ama. Y había un niño pequeño una vez llamado Moisés.
vamos a hablar un poco acerca de él en un rato. Y él era muy fino. ¿Saben qué fue que ayudó a hacerlo un muchacho fino? Él tuvo una buena madre quien lo crió. ¿Ven? Eso es. Ella lo enseñó acerca del Señor. Y ustedes, niños y niñas, tienen ese mismo tipo de madres para criarles, enseñarles del Señor. Solamente háganles caso. ¿Saben qué? ¿Ustedes saben cuál es el primer mandamiento que está en la Biblia? ¿El primer mandamiento con promesa, con una promesa? Podría ser un poco difícil que ustedes entiendan estos mandamientos. El primer mandamiento es no tener ningún otro Dios menos Él. Pero el gran mandamiento y el primer mandamiento que tiene una promesa con ello, ¿ven? Es a los niños. ¿Sabían ustedes esto? ¿Ven? Él dijo, hijos, obedezcan a sus padres para que tengan una vida larga sobre la tierra que el Señor su Dios les ha dado. Hacer caso a sus padres y hacer lo que ustedes están haciendo podría ser que les dé larga vida sobre la tierra que el Señor les ha dado, más tiempo para servirle a Él. Yo espero hoy que estoy viendo a un grupo de predicadores y cantantes y evangelistas del Día del Porvenir, si hay un día después del nuestro, 7. Y solamente hay una cosa aquí, ustedes matan al hombre con bondad. Yo comí hasta que ya no podía comer y yo nunca he sido tratado tanto. Si yo hubiera sido un ángel que bajó del cielo, no me pudieron haber tratado mejor. Lo único que puedo decir a ustedes es gracias. Y cuando estén por allí, por Tucson, podría ser que yo no pueda tratarles tan bien, porque no sé cómo hacerlo. Yo no tengo los modales para hacerlo, pero haré lo mejor que pueda. Vengan, hermano y hermana Shang, seguramente quiero agradecerles a ellos. Y yo tuve la oportunidad de conocer a su bonita joven hija e hijo esta tarde y por permitir que abramos esta casa para la adoración. Habían cosas así pasando en los días de la Biblia, ¿saben? Que el evangelio era, yo sé que suena como poco, nosotros pensaríamos que no, pero este es igual como Dios, como para ellos en aquel día. Recuerden, si hubiesen muchos años más, ellos nos verían aquí atrás y decir, por haber vivido en los días allí en Prescott, por haber vivido, ¿ven? Ahora estamos viviendo en este día, ¿ven? Cuando lleguemos al fin del camino, entonces esperamos nuestra recompensa en el gran día. 8. Ahora vamos a abrir la palabra de Dios y leer. Pero justo antes de hacer esto, hablemos con Él un momento. Querido Jesús, yo no puedo explicar mis sentimientos y mi gratitud hacia el hermano Mercier, el hermano Watt, y a toda esta gente fina y sus pequeños hijos de la bondad que nos han mostrado desde que hemos estado aquí. La bondad es más allá de cualquier cosa que esperamos y sabemos que eran hermosos y tiernos, pero no sabíamos que nos fueran a tratar de una manera tan real. Y Señor, yo pido que tu presencia esté siempre en este grupo de personas, que el Espíritu Santo llene cada corazón aquí y que tú les des la vida eterna. Y que nosotros, como disfrutamos del día de hoy, que haya un día sin fin cuando nos reuniremos en la presencia de Él, a quien estamos adorando y a quien amamos, y damos toda la alabanza por estas cosas. Hasta entonces, Señor, que nos mantengas leal a Él y a su palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Párrafo 9. Ahora los detuve tanto tiempo en la mañana. Voy a intentar de hacerlo muy rápido esta tarde y hablar en una manera que quizás los pequeños y los grandes entenderán también. Yo quiero leer una escritura aquí que se encuentra en el libro de San Marcos y quiero leer del versículo 17 del capítulo 10 de San Marcos una porción. Al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno,
quiere para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado, obedecido, observado mejor, desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Párrafo 10. Ahora a los niños y a los adultos y todos, yo quiero hacer este pequeño mensaje lo más oportuno que pueda y lo más rápido que pueda. Y yo quiero tomar para un texto, sígueme. Y quiero tomar para un tema, liderazgo, seguir y alguien para guiar, liderazgo y sígueme. Los jóvenes, la gente, recuerden que el primer paso que cualquiera de nosotros tomamos, alguien nos guió. Ustedes, las madres, recuerdan los primeros pasos que tomó su hijo o hija y ellos ya no los recuerdan. Pero alguien guió a usted cuando tomó su primer paso. Yo recuerdo cuando Vinny Paul tomó su primer paso, Joseph y todos ellos cuando tomaron su primer paso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando una vez más, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje en esta hermosa tarde y noche. Se titula Liderazgo, predicado en Fresno, Arizona, Estados Unidos, el día 31 de octubre del año 1965. Continuamos, hermana Margarita, por favor, confirme párrafos 11 al 20. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos gloriosos mensajes. Liderazgo del año 65, 1031A, párrafo 11. ¿Sí me escuchan, hermano? Párrafo 11. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Párrafo 11. Usualmente es la madre que puede guiar a un niño hacia su primer paso, porque ella está en casa mientras el papá está afuera trabajando, intentando de ganarse la vida. Pero es ellos toman su primer paso. Y en la noche, cuando entra el padre, él siempre está diciendo, oh, papá, ella dijo, Juanito y María, el niño o la niña, pueden caminar, ven a ver, y solamente un paso. Quizás la madre tuvo que sostenerlo, tenía que agarrarse al dedo de la madre, porque estaba algo débil, y volteaba hacia los lados, ¿sabe? Y se caía un poco, entonces tuvo que agarrar la mano de mamá, para tomar el primer paso. Ahora alguien le ayuda a usted. Cuando usted tomó su primer paso y su último paso que usted tomará en la vida, alguien estará guiándolo. ¿Ven? Correcto. Yo quiero que recuerden esto, su primer paso, alguien lo guió. Y su último paso, alguien lo guiará. Párrafo 12. Nosotros tenemos que ser guiados, ¿saben? Dios nos comparó a las ovejas. Y saben que una oveja no puede quedarse sola. Vagará y se alejará. Y él no puede guiarse solo. Y él necesita que alguien lo guíe. Y a veces el pastor debe guiar a las ovejas. Ahora, esto fue atrás en los días del Señor Jesús. Él era un buen pastor que guiaba a las ovejas. Pero hoy, ven, estamos viviendo en otro día. Todo se ha cambiado. Y se ha pervertido. ¿Saben qué es lo que el hombre tiene hoy para guiar? Para guiar a las ovejas. Un chivo. ¿Y saben hacia dónde las guía el chivo? Justa al matadero. Aquellas ovejitas no saben a dónde van. Entonces el chivo se sube a un redil, al matadero, y la oveja no sabe mejor que seguir al líder.
Entonces las guía justo hasta el matadero. Y luego el chivo brinca y el camino. Y la oveja entra y la matan. ¿Ven? El chivo, un líder equivocado. Pero Jesús, el buen pastor, quien guía las ovejas, él las guía hacia la vida y las agarra de la mano. ¿Ven? Pero alguien tiene que guiar las ovejas. Párrafo 13. Lo primero es la bondad de la madre. Después la palabra del padre. Después que la madre le da a usted su primer paso, después usted mira a su papá, todos nosotros, para la sabiduría, porque él es la cabeza de la familia. Y él usualmente no es que él es más inteligente, pero él solamente es el que está hecho para ser el líder de su familia. Entonces nosotros seguimos lo que nos dice nuestro papá. Cuando él dice, ahora, hijo, yo quiero que tú hagas tal y tal cosa, entonces nosotros le obedecemos porque es la sabiduría. Pero escuchen, ven, él ha aprendido bastante y tenemos que preguntarle para ver lo que ha aprendido. Y después podemos beneficiarnos de lo que él ha aprendido. Él nos dice, ahora, no vayas a hacer esto, porque yo hice esto y causó que esto me pasara, algo malo. Entonces, ven, nosotros luego, el papá nos dice cómo hacer lo que tenemos que hacer bien. Párrafo 14, luego después que la madre nos guía hasta un tiempo, tenemos que conseguir un poco de sabiduría para entender del papá. Luego conseguimos otro líder, y esto es una maestra, una buena maestra de la escuela. Ella intenta enseñarle y darle una educación para prepararse mejor para la vida, para un lugar, un puesto que puede leer su Biblia y puede leer los cantos y puede aprender de Dios y leer para usted mismo, ¿ve? Y luego otra cosa, quizás usted tuviera un negocio y alguien le escribe una carta, mamá, papá, alguien le escribe una carta y no podría leerla, ¿ve? Entonces la maestra, ella lo tiene entonces, y ella lo guía hacia, para aprender a escribir, cómo escribir y leer, y eso, y es algo bueno, una buena maestra para enseñarle bien. Pero después que usted deja esto, usted después de que deja la maestra, una maestra tras otra, desde un estudiante del parvulito, del primero, hasta que salga del bachillerato o sigue hasta la universidad, después cuando usted sale de la universidad y luego la maestra dejó de guiarle, ¿ve? Párrafo 15. Ahora mamá le ha enseñado cómo caminar, ¿ve? Papá le ha enseñado cómo ser brillante y un buen joven y cómo cuidarse y portarse bien. La maestra le ha enseñado una educación, cómo leer, escribir correctamente, pero ahora usted está dejado a papá. Está dejando a papá, está dejando a mamá, está dejando a la maestra. Ahora alguien tiene que guiarle desde aquí en adelante. Ahora, ¿quién quiere usted que le guíe desde aquí en adelante? Un niño dice Jesús, correcto, Jesús, para guiarle desde allí para adelante. Ahora, esa es una buena respuesta, muy bien. Jesús le lleva desde allí y adelante. Párrafo 16, ahora ven. A este joven del cual estamos hablando, le dicen el soberano joven y rico. Ahora, este hombre le había sido guiado muy bien. Ahora, su madre le había enseñado a caminar. Y ve, él era un joven quizás recién salido del bachillerato y un joven muy popular. Y por la razón de ser bien entrenado, quizás caminaba correctamente y así como su madre le había enseñado. Y él había sido un joven exitoso también, porque mire, él ya era rico y él era solamente un joven, quizás unos 18 años recién salido del bachillerato, y él era rico. Ahora, ven, él tenía el tipo de maestro, de maestra apropiada para enseñarle a caminar correctamente, y él tenía el tipo de maestro apropiado, su padre, hasta que aún como un joven, él era rico en dinero. Él había ganado mucho dinero, podría haber sido un verdadero, él era un soberano, aún a esta edad, muy exitoso, ¿ven? Y ahora él tuvo un maestro que le había enseñado la cosa correcta, cómo lo haría, él tuvo su educación,
y luego otro maestro que había tenido este joven, lo cual depende cómo uno está criado, pero este joven tenía enseñanza religiosa en su hogar. Párrafo 17 ahora. Algunos niños sabían ustedes que hay muchos niñitos que no tienen ninguna enseñanza religiosa en sus hogares. Su padre y su madre no creen en Dios. Y su padre y madre toman, fuman, pelean, salen el uno del otro en la noche y cosas, y no cocinan la cena para sus hijos o hijas y cosas. No están contentos que ustedes tienen buenos padres y madres que son cristianos. Ahora, cuando usted tenga hijos, no quieran ser lo mismo tipo de padre y madre que su padre y madre. Ven, ahora, pero todo eso es bueno. Párrafo 18, ahora, este joven había tenido y tuvo enseñanza religiosa, ven, esto fue mucho más allá de lo que tenía algunos de ellos, porque ellos no tenían enseñanza religiosa, pero este joven había tenido enseñanza religiosa, porque, ven, porque él dijo que había guardado los mandamientos desde que era un niño. Ahora, ustedes tienen buenos maestros religiosos también. Cada uno de ustedes jóvenes, todos ustedes tienen buenos maestros. Tu padre, madre, aquí en este grupo consiguieron todos ustedes cada potencial que conocen que sea posible para que usted sea un buen hombre, una buena mujer, un sirviente para Dios. Porque recuerden, ustedes morirán algún día o... Si no es serán, será trasladado hasta el cielo. Y si usted muere antes de su venida, usted será raptado primero. ¿Sabía eso? ¿Sabía que los que están muertos, si mamá y papá se mueren antes que usted, y Jesús no viene en esta generación, sabía que esto, papá y mamá vendrán primero glorificados antes que usted? ¿Ve? La trompeta de Dios sonara y los muertos en Cristo se levantarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, seremos cambiados por ti. Tenemos que recordar, esa es la cosa principal en la vida, entienden ahora. Esa es la cosa principal en la vida, que tenemos que hacer es alistarnos para reunirnos con Dios. Párrafo 19. Amén, hermana Margarita. Dios amén, hermano. Amén. Recordando, estamos compartiendo en esta tarde y noche este mensaje glorioso titulado Liderazgo, servicio realizado en Fresco, Arizona, Estados Unidos, del día 31 de octubre del año 1965. Continuando con la lectura en los párrafos 19, dice: ahora solamente la religión no funcionará. Ven, esta joven aquí, él dijo: maestro, bueno. Ahora, recuerden, antes de que yo lo diga, él había sido enseñado de los negocios, y él era rico, y era un soberano, y tenía la religión. Pero él se enfrentó a otro problema, y cada uno de nosotros lo enfrentamos, la vida eterna. La religión no nos da la vida eterna. Ser religioso es una cobertura, pero no nos da la vida eterna. Y aún él, que fue enseñado con los mejores maestros que había, a él todavía le faltaba algo. Y el joven lo sabía porque él dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, ¿usted cree que Jesús es Dios? ¿No es así? Entonces él conocía los pensamientos del joven. Entonces él dijo: guarda los mandamientos. Él refirió a su religión para ver lo que él diría acerca de su religión. Él dijo, ahora en otras palabras, guarda tu religión. Él dijo: yo he hecho esto desde que yo era niño. Niños pequeños como ustedes, mi mamá y mi papá y mi sacerdote me enseñaron la religión. Pero yo sé en mi religión que aún así yo no tengo la vida eterna. Ven. Párrafo 20. Usted puede ser una buena persona, no robes, no fumes, no mientas, no mientas a papá y mamá. No digas esta primera mentira, porque si uno dice una mentira, después es más fácil decir otra vez, pero no debe hacer esto, no digas la primera. ¿Sabían que su cuerpo no está diseñado para mentir? ¿Saben? Ahora tienen un instrumento, está en sus nervios.
Ellos pueden poner una pequeña banda en su muñeca aquí y poner una en su cabeza y luego ustedes pueden decir allí, digamos que usted dice, yo mentí acerca de esto, pero yo puedo decir tan fácilmente que ellos creerán que estoy diciendo la verdad. Y usted puede decir, ellos dirían, estaba usted en cierto lugar como se sentó en el tráiler del hermano Shanks mientras estaba predicando el hermano Branham en la tarde o en domingo en este día. Y usted dice, no, señor, yo no me senté allí. No, señor. ¿Usted sabe lo que diría el polígrafo? Sí, señor, lo hizo. Sí, señor, lo hizo. Usted dice, no lo hice. Dirá, sí, lo hizo. ¿Por qué? Porque una mentira es una cosa tan horrible. El cuerpo no fue hecho para mentir. Y es una cosa tan horrible hasta que altera todo el sistema nervioso cuando uno miente. ¡Uf! Alterar así le dará una úlcera. Crecimiento de hongos, lo matará. Entonces una mentira es una cosa mala, porque ve, usted no puede, usted no debe mentir, ni robar, ni hacer nada de estas cosas. Párrafo 21. Ahora, entonces, probablemente este joven había sido, él no había mentido, él nunca robó, y él estaba consciente que aún así necesitaba la vida eterna. Entonces él dijo, ¿qué puedo hacer para obtenerla? Y Jesús está mostrando aquí que la religión no lo hará. Entonces lo mandó de regreso a él y dijo, guarda los mandamientos. Él dijo, maestro, esto lo he hecho desde que yo era un niño o pequeño. Cuando yo era solamente un pequeñito, yo hacía esto. Pero él sabía que no tenía la vida eterna. Luego él dijo entonces, si quisieras estar en la vida eterna, quieres ser perfecto, entonces ve a vender lo que... Ve, ahora, está bien tener dinero, ve, está bien tener dinero, ser rico y ser un soberano, esto está bien, pero es la manera de que usted actúa después de que llegue a hacer esto, ve. Él dijo, ve y vende lo que tienes y regálalo a los pobres, a aquellas personas que no tienen nada. Luego, ven, sígueme a mí y tendrás tesoros en el cielo. Pero el joven tenía tanto dinero hasta que no sabía qué hacer con él. Ahora, ve. Él era muy popular, aquel joven. Párrafo 22. Y él estaba bien equipado para la vida. La manera en que su padre y madre y los sacerdotes y todos ellos lo habían equipado. Pero aún así, él sabía que le faltaba algo. Ahora estoy hablando con los adultos. Él sabía que le faltaba algo aquí. Él no tenía la vida eterna. Lo sabía. Ven. La religión no producirá la vida eterna. Las formas, la sensación, usted siente algo. Usted podría asustarse y sentir algo. Ve, llorar, esto es bueno. Gritar, esto es bueno, pero eso todavía no es. Ve, usted se enfrenta con la vida eterna. Usted dice, bueno, yo he sido un fiel bautista, metodista o presbiteriano o pentecostal. Esto todavía no es el asunto. Este joven era... También él fue enseñado en la religión del día, pero él todavía no tenía la vida eterna. Entonces él quería saber qué hacer. Él había sido guiado exitosamente hacia esto, pero cuando se enfrentó con ello, él negó estar guiado hacia la vida eterna o estar guiado. Sus otros líderes tenían tanta influencia sobre él que no quería soltarlo. Ven. 23. Ahora, esto es algo parecido a lo que el hermano Branham está diciendo. Algo de ello es un poquito profundo para ustedes. Ve. La educación está bien. No debería ir a la escuela y aprender. Ve, esto es bueno. Pero esto no le salvará para tener mucho dinero. Esto es bueno. Usted podría criar a sus hijos, darles buena ropa y cosas. Y cómo papá y mamá han trabajado para ustedes y cosas. Esto es bueno. Pero esto todavía no le salvará. Ven, usted podría entrar en un laboratorio y aprender cómo juntar diferentes cosas o dividir átomos o lo que hagan y entrar en una nave espacial e ir hasta la luna. Pero esto no le salvará. Amén. Párrafo 24 por último. Usted tiene que enfrentar a una cosa, la vida eterna, y solamente hay una persona que se le puede dar. Mamá no se la puede dar, papá no se le puede dar, su pastor no se le puede dar. Su líder aquí no se la puede dar. Todos los que obtienen la vida eterna tienen que venir a Jesucristo. Él es el único que puede dar esta parte. Su maestra puede darle una educación. Ella puede enseñarle. Usted tiene que aprenderlo.
Su madre puede enseñarle cómo caminar. Usted tiene que aprender cómo caminar. Su padre puede enseñarle cómo ser un hombre de negocio, lo que sea. Usted tiene que aprender esto. Pero solamente Jesús le puede dar la vida eterna. Ve, gloria a Dios. Su sacerdote, su líder o así puede enseñarle su religión. Usted puede aprender el mensaje que estamos intentando de enseñar, pero aún esto no le dará la vida eterna. Usted tiene que aceptar a la persona, a Jesucristo. ¿Entienden esto todos ustedes? Tiene que aceptar a la persona, a Jesucristo, para tener la vida eterna. Ahora, pero a veces otro liderazgo tiene tanta influencia sobre nosotros hasta que no sabemos qué hacer cuando este tiempo llega. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Liderazgo. Servicio realizado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, el día 31 de octubre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 25 al 31. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje liderazgo del año 65-10-31, párrafo 25. Ahora, ¿qué cosa es tan fatal? Negar el liderazgo hacia la vida eterna, porque, ve, esto es la vida que nunca puede terminar. Ahora, la educación, eso está bien, esto nos ayudará aquí. El negocio, eso, esto está bien. El dinero, esto está bien. Ser un buen niño o niña está bien. Pero, ve, cuando la vida aquí se acaba, esto es todo. ¿Entienden? ¿Ustedes adultos entienden? La congregación dice amén. ¿Ven? Esto es todo, pero entonces tenemos que aceptar a Jesucristo para la vida eterna. Solamente Jesús puede guiarle a usted hacia esto. Y aunque, ¿ven? Este joven había logrado todas estas cosas en la escuela y por sus padres y todo, él se perdió la cosa más grande que pudiera haber tenido, el liderazgo del Espíritu Santo, porque Jesús dijo, ven, sígueme a mí. 26. Y ustedes, las niñas que apenas están saliendo de la escuela, se graduarán probablemente algunas de ustedes pronto y ustedes jóvenes. El mejor liderazgo que hay es Jesucristo, porque este es el liderazgo hacia la vida eterna. Ahora, este liderazgo confronta a cada ser humano. Ellos tienen la oportunidad de escoger. Y esto es una gran cosa que tenemos en la vida, es escoger. Algún día saben, papá y mamá, ellos escogieron tener un lindo niño o niña como usted, como ustedes lo son. Luego usted tiene el derecho, después de un tiempo, escoger que se quiere aprender del maestro o no. El maestro le puede enseñar, pero usted puede ser un niño malo o no aprenderá. Una niñita mala no hará caso para nada. ¿Ve usted? Usted tiene la elección de hacer esto, aunque esté pequeño. Y su madre dice, ¿recibiste calificación excelente en tu tarjeta? No, recibí muy malas notas. ¿Ve? Ahora usted puede. Su madre dice, ahora tienes que estudiar. Y usted tiene que hacerlo entonces. Seguir estudiando como su madre le dijo. Como su padre le dijo. ¿Ve? Usted tiene que estudiar. Pero usted tiene una elección. Puede hacerlo o no hacerlo. Usted puede decir, yo no quiero, ¿ve? Usted tiene una elección. 27. Después de un tiempo, usted tendrá una elección con la cual muchacha se casará o con cuál muchacho se casará. Usted tiene una elección en cada parte de la vida. Entonces usted tiene una elección, otra vez, de que si quieres vivir después de esta vida o solamente ser una buena persona popular, una estrella del cine o una bailarina o algo. Y mire estas niñas aquí con esta voz bonita hace poco, cantando. Esta niña tuvo que cultivar esta voz y ella sería una cantante de ópera o alguna cantante. Yo escucho las voces de estos pequeños niños. Estos niños podrían ser como Elvis Presley vendiendo su primogenitura. ¿Ve? Ustedes no quieren esto. ¿Ve? Ese es un talento que Dios le ha dado. Ustedes tienen que escoger quién, dónde van a usar este talento. ¿Para Dios o si la van a usar para el diablo? ¿Ve? 28. Mi hermano Lee aquí, su hermano, ¿ven? Ahora, él tenía un talento para venir y guiar a la gente. Ahora, ¿qué es lo que él va a hacer con ello? ¿Va a entrar en un negocio y hacerse un millonario
o debería venir aquí y ser un lugar donde la gente que quiere se reúne y traen a todos ustedes niños? Ven, uno tiene que escoger lo que es para, lo que es que va a hacer. Cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión y la enfrentamos, pero todos enfrentamos a esta sola cosa. ¿Qué haremos acerca de la vida eterna? ¿Viviremos después o no? Luego tenemos que venir a Jesús para tener esto, la oportunidad de escoger. Esto es una cosa que Dios nos dio. Él no nos obliga. Él solamente deja que tomamos nuestra propia elección. Entonces usted puede ser obligado, pero solamente tomar su propia elección. Ahora, 29. Sigamos esto, adultos y todo, por unos minutos. Y los niños, todos juntos. Sigamos a este joven y la decisión que él tomó y ver hacia dónde llegó. Ahora, estas niñas con las voces bonitas, esos muchachos jóvenes. Ahora, quizás usted se acerque y tiene la voz para cantar. Ahora, toma esta sola cosa. Podría, o quizás algún día lo toma. Yo, ¿sabe de dónde? ¿Sabe de este muchacho llamado Elvis Presley? Ustedes han escuchado en mis cintas. Han escuchado cómo yo no degrado al muchacho. Pero aquel muchacho tuvo la oportunidad que ustedes tienen, ¿ven? Y lo que él se enteró que podía cantar y mire lo que hizo con ello. La misma cosa que hizo Judas Iscariote. Él vendió a Jesús. Jesús le dio esta buena voz a este muchacho. ¿Y qué es lo que hace? Se voltea y se la vende al diablo, ¿ven? Él tiene que llegar al fin del camino, ¿ven? Él negó caminar con Jesús. 30. Ahora, este joven aquí, este joven soberano, rico, él hizo la misma cosa. Sigamos a ver qué hizo. Sin duda, siendo el gran hombre que él era, probablemente un joven guapo, su pelo oscuro, peinado a un lado, con la ropa, las jóvenes pensaban, ¡ay, qué joven tan guapo! Sí lo harían. Él a lo mejor la saludaba y ellas coqueteaban con él y cosas. Y él pensaba que era un gran muchacho, persona, ¿ven? Porque él era guapo, él era joven. Él no estaba viendo el fin del camino. Él solamente estaba viendo aquí. Yo soy joven, yo soy guapo, soy rico. Yo puedo comprar lo que yo quiero. Yo puedo tomar a estas muchachas y ahí, y a todas les agradó. Y ellas saben que yo soy un gran hombre. Y ven, él tenía todo esto. Él había seguido las instrucciones de su padre y todo. Yo soy muy religioso, yo asisto a la iglesia. Y ahora él podía seguir a esto, ven, muy popular, rico, famoso. Y él, 31, justo como el día de hoy, como si usted tuviera la oportunidad de convertirse en una estrella de cine, ¿ve? Algo así. La mayoría de los niños hoy, si usted habla con ellos, ellos saben más acerca de estas estrellas de cine que lo que saben de Jesús, ¿ve? Y ven, sus hijos están aprendiendo acerca de Jesús. Donde ellos se sientan y alguna obra de teatro sale en una película o algo, ellos conocen los actores y todo allí. Todo acerca de ellos. Ellos saben todo esto más que a esto. Ustedes les habla acerca de la Biblia, ellos no saben nada acerca de la Biblia. Ven, es tomar la decisión equivocada. Ahora, algún cantante vendiendo su talento dado por Dios, por la fama. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios lo bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Liderazgo, predicado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, del día 31 de octubre del año 1965. A continuación, hermana Margarita, en los párrafos 32 al 38. Hermano, Dios les bendiga. Párrafo 25, ¿verdad, hermano? Bueno, Dios les bendiga. Párrafo 32.
Párrafo 32. El mensaje liderazgo. El año 65-10-31. Luego lo vemos a él al fin de la vida. Digámoslo un poco más. ¿Saben lo que dice la Biblia acerca de este muchacho? Él se hizo más exitoso. Entonces, a veces el éxito no significa que usted tomó la decisión correcta. ¿Saben lo que hizo? Él salió y se divirtió e hizo grandes fiestas y gastó mucho dinero y todo en las muchachas y todo. Y luego se casó y quizás tuvo una familia. Y él solamente se aumentó tanto hasta que tuvo que construir nuevos graneros y cosas. Y él dijo, ven, yo no seguía a Jesús. Y miren lo que tengo, ¿ven? Podría ser que ustedes escuchen a la gente decir esto. Y yo sí lo he escuchado. ¿Ven? Bueno, miren, él me bendijo. Esto no es lo que significa. ¿Ven? Y después de un rato, sus graneros se llenaron. Hasta que él dijo, hasta alma, tomo tu descanso. Yo tengo tanto dinero y tanto éxito. Y soy un hombre tan grande, yo pertenezco a todos los clubes y yo tengo las riquezas del mundo en mis manos. Yo soy dueño de mucha tierra y mucho dinero. Y, ay, a todos les agrado, una persona muy fina de ser. Pero saben, la Biblia dice que esta noche Dios le dijo, yo quiero tu alma. Párrafo 33. Luego, ¿qué pasó? Ahora había un mendigo, un pobre cristiano viejo que se acostaba allí en su portón. Y justo cuando ellos, arriba en Jerusalén, por allí, ellos comían arriba de la casa. Y las migajas que caían así, y los pedazos de carne, y así llegaban al piso cuando se les caían. Y ellos no las recogían, porque todo en Jerusalén, la ciudad vieja, está bien decir un pequeño chiste aquí, están F.O.B. ¿Saben qué es esto? Moscas en el pan, moscas en la carne, moscas en la mantequilla. F.O.B. Pieles o de bread, fill de en inglés. Moscas en todo, llegaban a la calle, en las alcantarillas y todo, y volaban y llegaban justo a ello. Entonces estas personas allá arriba, ellos se subían arriba del edificio y comían, y luego dejaban caer esto, y luego lo barrían. Y los perros en las calles comían las migajas. Y él dejaba que este pobre cristiano viejo se acostara allí en la calle y comiera solamente las migajas que se les caían de su plato, desde su cama o desde su mesa. Y luego cuando él llegó, después de tiempo, él tenía llagas y no tenía nada que poner en las llagas. Su nombre era Lázaro. Y los perros venían y lamían sus llagas para que él pudiera intentar de curarse. Párrafo 34. Bueno, ¿saben? Después de un tiempo, este hombre rico, cuando él vio que tenía el dinero para comprar todo tipo de medicina, si él se enfermaba, tener todo tipo de doctores, pero ¿saben? A veces los doctores no nos pueden ayudar. La medicina no nos ayuda. Nada nos puede ayudar. Estamos a la misericordia de Dios. Y luego, al fin del camino, los doctores no podían ayudarlo y las enfermedades no podían ayudarlo. Y la medicina no podía ayudarlo y él se murió. Y después de que su alma dejó su cuerpo, dejó todo su dinero, su educación, todo lo que él tenía, toda su popularidad. Ellos le dieron un gran funeral. Quizás alzaron la bandera a la mitad y el presidente municipal vino y ellos... El predicador vino y dijo, nuestro hermano ahora se ha ido a la gloria. Todo así. Pero la Biblia dijo que él alzó los ojos en el Hades, en tormentos, y vio por el gran abismo allí, vio a este mendigo que estaba acostado allí en su puerta, allí en el cielo. Y él clamó, manda a Lázaro aquí con poquita agua. Estas llamas me atormentan. Dijo, oh no, ¿ves? Tú tomaste la decisión equivocada en la vida. Tremendo. Párrafo 35, ven. Cuando él llegó al final del camino para dejar la vida, él había sido guiado por la religión, él había sido guiado por la educación, él había sido guiado por la influencia de su éxito.
Pero ven, él no tenía nada que le tomara de la mano, aquellas cosas terminan allí. ¿Entienden, pequeñito? Ustedes, los adultos, sí entienden lo que yo. Venlo, él no tenía nada que lo sostenía. Su dinero no podía sostenerlo. Sus amigos con los doctores no podían sostenerlo. La medicina no podía sostenerlo. Su sacerdote, su religión no podía sostenerlo. Entonces solamente le quedaba una cosa que hacer. Él había negado aceptar a Jesús, la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Hundirse hacia la muerte, hacia el infierno. ¿Qué horror tan fatal tomó este joven cuando negó caminar con Jesús? De ser guiado por Jesús. Él no quiso hacerlo. Tantos jóvenes están cometiendo este mismo error hoy en día, negando ser guiados por el Señor Jesús. Ahora, vemos qué cosa tan fatal es rechazar la vida eterna y negar ser guiados por Jesús. Un liderazgo, cuando él dijo, ven, sígueme a mí. Párrafo 36. ¿Vieron lo que él dijo este pequeño hombre guapo en esta tarde? Cuando uno sale de la escuela, cuando uno se aleja, necesita otro líder. Pero cuando este líder sea Jesús y Jesús es la Biblia, ustedes creen esto. Esa es la vida de Jesús y sus mandamientos para nosotros en la forma de una carta. Entonces nosotros tenemos que mirar a esto para ver, este es el plano, este es el mapa que él nos dijo que siguiéramos para empezar la vida eterna. Ahora nos enteramos que este joven estaba perdido. Párrafo 37. Ahora tomemos a otro. ¿Le gustaría? ¿Tienen tiempo para otro joven rico, soberano que hizo la cosa correcta? ¿Les gustaría oír esto? Está bien, lo intentaremos ahora. Ahora tenemos a otro joven rico, soberano, quien se enfrentó con la misma cosa. Ahora, nosotros vemos hacia dónde se fue aquel muchacho que vivió una vida bastante buena, pero se murió y estaba perdido en el infierno. Y ahora aquí vamos a platicar de otro joven que se enfrentó con la misma cosa. Él era un hombre rico, un joven, y era un soberano, pero él aceptó el liderazgo de Cristo. Como el muchachito nos dijo hace poco, que deberíamos dejar que este nos guíe. Él lo aceptó. Párrafo 38 para terminar. La escritura para esto se encuentra, si quieren buscarlo después de que yo termine, ven, es en Hebreos capítulo 11 y los versículos 23 al 29. Déjenme leer. ¿Está bien esto? ¿Tendrían paciencia conmigo un ratito? ¿No es así? ¿No les molesta si a mí no o si? ¿Ven? Entonces nosotros solamente leámoslo luego usted dice, yo escuché al hermano Abraham leer esto en la Biblia, ven, y entonces ustedes saben que está allí. No fue lo que yo dije yo, es lo que dijo él. Ahora escuchen de lo que la Biblia dijo aquí acerca de este hombre, ven. Ahora miren, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Pero por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Escuchen, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el oprobio de Cristo. Y allí atrás, en el tiempo de Moisés, aún era Cristo. Ven, él es el único que tiene la vida eterna. Ven, teniendo por mayores riquezas el oprobio, para ser llamado un fanático, tanto rodador o algo así, ven, saben, ven, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa de lucha. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 39. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a continuar. Estamos lecturando en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Liderazgo, servicio realizado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, día 31 de octubre del año 1965. En los párrafos 39 dice,
¿Saben lo que significa esto? Significa esto que Moisés nació un niño pobre, muy pobre. Su padre se llamaba Amram, su madre se llamaba Jocabed, y ellos eran muy pobres, pero eran cristianos. Ellos trabajaban duro, ellos estaban en la esclavitud, ellos tenían que hacer ladrillos de lodo y cosas para el viejo rey. ¿Saben qué? La hija de este rey bajó un día al río donde la madre de Moisés, Jocabed, lo había sacado y lo había puesto en una pequeña balsa allí en el río, así. Y los viejos cocodrilos habían comido a todos los bebitos y ellos estaban matándolos, aventándolos al río. Pero ella lo puso directamente allí. ¿Y saben qué fue lo que ella hizo para que alejaran los cocodrilos de él? Ella hizo esta pequeña arca donde ella lo metió. Ella lo hizo de brea. ¿Saben qué es esto? Es trementina. Un viejo cocodrilo se acercaría y diría, un pequeño hebreo gordo, yo lo comeré. Al escucharlo llorar así, se acercó allí. ¡Guau! ¡Qué olor! ¡Uf! ¡Ven, ven! La madre fue guiada como proteger a su bebé. Entonces él se dejó, alejó. Él no quería nada que ver con esto. Y luego él bajó allí en el río un poco más. Y su hermanita llamada Miriam lo siguió por el río. Veía lo que... Paramos 40. Y luego la hija del faraón salió e iba por él. ¿Saben que ella lo sacó? ¿Saben todo? ¿Saben? Su madre piensa que usted es el niño más hermoso del mundo. Ven, ella debería pensar esto. Pero la Biblia dice que este niño realmente fue bonito. Un niño verdaderamente hermoso. Y, oh, él estaba gritando y pataleando. Él extrañaba a su mamá. Ve, entonces, ¿saben lo que pasó? Luego Dios puso en la hija del faraón, la hija del rey, todo el amor que una madre podría tener para este pequeño bebé. Le robó el corazón. Ella dijo, este es mi bebé. Pero, ¿saben? Ella era una mujer joven. Ven, en aquellos días ellos no tenían estos biberones en que ustedes los bebés fueron criados. Entonces tenían que ir a conseguir una madre que había tenido a un bebé y podía que podía darle pecho. Entonces Miriam estaba justo allí a un lado. Ella dijo, yo iré y le traeré la madre indicada. Bueno, ve por ella. ¿Saben quién fue la que trajo Miriam? La propia madre de Moisés. Así es. Sí, se fue y la trajo. Esto fue la sabiduría. ¿No es así? Entonces ella se fue y trajo la propia madre de Moisés. Y ella dijo, yo le criaré al niño para usted. 41. Ella dijo, ¿sabe qué? Yo les voy a dar $300 por semana para criar al bebé. Y usted se puede quedar en el palacio. ¿Ven cómo Dios lo hace cuando uno confía en Él? ¿Ven cuando uno está seguro de la fe? Aquel bebé era un profeta, ¿ve? Y ella lo sabía. Entonces ellos entraron al palacio y ella crió a Moisés y la madre, la propia madre, y ganó $300 por semana para encargarse de todo. Solo piensen en esto. Y luego, ¿saben? Después de que esto siguió por un tiempo, Moisés empezó a tener la edad para leer y escribir. Ella le enseñó cómo leer y escribir. Y luego ella le dijo, Moisés, tú naciste un niño correcto. Tu padre y yo hemos orado. Dios nos ha revelado que tú eres un profeta y que tú serás un libertador de la gente en los días del porvenir. 42. ¿Y saben cuando él creció? Entonces, ¿qué era él? Él fue adoptado en la familia del rey. ¡Qué cosa! Él no tenía qué. Y él veía a su propia gente y ellos no tenían ropa. Ellos eran cristianos y estaban llorando, y los viejos capataces pegándolos con látigos y la sangre brotando de sus espaldas. Sus primos y tíos, papá y mamá, todos ellos pegándoles con látigos allí afuera en los hoyos de lodo. Entonces, pero Moisés había algo muy profundo en su corazón. Él sabía que ellos eran el pueblo prometido de Dios. ¡Él lo sabía! Ahora, la próxima cosa que él iba a hacer era convertirse en rey. Él sería rey sobre todo, un hombre rico, todo el dinero de Egipto. Y Egipto controlaba todo el mundo en aquel tiempo. Pero miren, la Biblia dijo, él tuvo por mayor riquezas de lo propio para ser un
embadurnador de lodo como ellos allí afuera, un cristiano. Cuando ellos se burlaban de ellos, se reían de ellos, los pateaban. Si ellos les contestaban, los mataban. Bien, pero Moisés escogió ir con aquel grupo en vez de ser llamado el hijo del rey. Miren esto. Ven, ¿por qué él vio el tiempo del fin? Ven aquel joven rico, pero él vio a Moisés como nosotros lo vemos en una visión, que el tiempo del fin es lo que va a pagar. Ahora, y él aceptó el liderazgo de Cristo y Moisés tuvo por mayor riqueza del oprobio. Por último, ¿saben algún día cuando ustedes niños estén en la escuela? Ustedes niños dirían palabras feas y van a querer que ustedes les digan. Ustedes niñas, unas niñas dirán cosas malas y van a querer que ustedes las digan. Díganles, no, yo soy un cristiano. Ellos dicen, ay, qué afeminado. ¿Saben seguir así? Ven, pares y digan, yo estoy contento de ser esto. Ven, porque, ven, eso es lo que hizo Moisés. Él tuvo el reproche de Cristo por mayor riquezas que todo Egipto. Para, sigámoslo a él, guiado por, para ver lo que hizo él. Amén. Amén, mis amados hermanos, glorioso mensaje, glorioso tiempo, pero lamentablemente el tiempo es lo que nos corta. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 44 de este glorioso mensaje, Liderazgo, servicio realizado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, del día 31 de octubre del año 1965. Al despedirnos, vamos a dar gracias por estos gloriosos momentos y tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este privilegio, Padre amado, que tú nos das de comernos del libro, lo que está a Apocalipsis 10:8 al 11. Esta es nuestra realidad, Padre amado, y tú nos trajiste en la cena, Padre, sea de donde sea, pero tú nos recogiste para mostrar estos gloriosos mensajes que tú nos estás dando, Señor. Por eso te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu infinita gracia, Padre. Señor, si hay un día más, volveremos contentos y alegres, porque esta palabra que estamos lecturando es de vida eterna. Nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad donde fuimos traídos, Padre. Mientras tanto, Señor, permite que sostenernos de tu brazo amante y poderoso. Enciende en nosotros, Señor, oh Padre amado, con tu luz, la luz verdadera de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Siete sellos.
bendecir.